Hola a todos, ¿cómo están hoy? Bienvenidos a este espacio artístico confiable para todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Daviani, ¿cómo estás? Daniel, ¿qué más? Qué gusto nos por acá. Aura, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Voy a ir preparando las pinturas, que hoy sí vamos a pintar duro. Hoy sí es día de pintura. Luz Aire, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bienvenida. A ver. Hola a todos los que van entrando. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? Bueno, ahí más o menos. Vamos cuadrando cámara. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Mago, ¿cómo vas? Regina, ¿qué más? ¿Cómo estás? Me alegra a mí también verlos a ustedes nuevamente. Ayer no pude hacer directo, tenía que terminar unas cosas, tenía unos trabajos que entregar. Entonces no pude eh, entrar, ¿vale? Pero hoy sí, le vamos a dar por lo menos unas tres horitas, ¿ok? Eh, saludos, saludos, mago. Desde Houston, un saludito para ti, hasta por allá. Qué chévere conocer Houston. No conozco Houston, pero tengo que ir. ¿Cómo van, amigos? ¿Cómo va su día? ¿Cómo empezaron su semana? ¿Todo bien? Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana. Eh, porfa, no hice prueba de audio, entonces si de pronto el audio está como un poquito rarito, me avisan, porfa, me avisan. Eh, Marbella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Melissa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Natalia, hola, ¿cómo vas? Un saludito. Miriam. Espero poder ver todo, ¿vale? Espero que te puedas quedar todo el tiempo. Si no te puedes quedar, no te preocupes, que esto se resube a YouTube para que lo vean cual en cualquier momento, ¿vale? ¿Se escucha perfecto? Listo. Excelente, excelente. Amigos, hoy vamos a pintar un león, ¿vale? Que es el que me falta de mis tres animalitos. Ya pinté un, el chimpancé, pinté el bulldog y ahora... Me falta un león, ¿vale? Va a ser un león grandote aquí. Carlos, tienes el video de la abeja. Lo busqué en tu canal, pero no lo encontré. Y quiero pintarla, mago. Me creerías si te digo que ya está subido en el canal, pero no lo he puesto público. El video, el, el video no lo he puesto público. Por la mera razón de que no he hecho una miniatura para el video. Tengo que hacer una miniatura para el video. Pero ya está subido. Eh, me comprometo a hacer hoy la miniatura. Y si no lo alcanzo a subir a, a poner público hoy, máximo mañana. Máximo mañana, ¿vale? No te preocupes. Ahí está paso a paso, está chévere. Eh, amigos, eh, voy a. Quiero, quiero forrar otra vez el, eh, la paleta con papel aluminio, pero veo que. Creo que no tengo papel aluminio. No veo papel aluminio por acá en el taller. Entonces. Pues nada, empezaremos con la paleta así, yo creo, y la vamos lavando. No vamos a utilizar tanta pintura. A ver hasta qué tanto nos gastamos. Porque no veo papel aluminio. Por ningún lado. Otro papel que sirve es el papel mantequilla. Por si ustedes también quieren hacer el mismo truco de la paleta. ¿Vale? Eh, gracias por enseñar tu talento, Miriam. Para mí es un placer. Gracias a ustedes por estar acá, de verdad. Para mí es un gusto tenerlos a ustedes acá. Pues nada amigos, eh, no encontré papel de aluminio. Por acá tampoco hay. El problema de tener tantas cosas en el taller es que nunca encuentro nada. Nunca encuentro nada. Debí haberlo preparado antes de abrir directo. Pero bueno. Amigos, nada. Hoy quiero empezar rápido, quiero terminar este cuadro. Lo antes posible. Es un cuadro bastante ambicioso. Eh, es muy grande. Y tiene mucho detalle, ¿vale? Es un cuadro... Es un cuadro complejo. Pero no quiero demorarme tanto tiempo en él. Quiero sacar cuadros más rápidos. ¿Qué color de fondo? Me gusta. Me alegra que te guste. Pero eh, está un poquito manchadito por algunos lados. Luego lo verán. Que igualmente no me importa porque el león. Miren. Cubre todo esto. Miren. Todo esto para abajo, todo. Esto aquí no va a haber fondo, no va a haber nada de fondo, es grandísimo. Eh, y por cierto, aquí ya está el dibujo, ya hice el dibujo, ya hice las proporciones, que de hecho se las voy a mostrar en un momentico, a ver si alcanzo a, a enfocar con la cámara. Miren, vamos a poner automático. Miren, miren, si ¿Sí ven, esta es la boca del león. ¿Vale? Miren. Aquí está la melena de la parte de abajo. El león, ya les digo una vez, va a tener los rayos que normalmente tengo en mis cuadros. Mírenlo, ahí está el rayo. No se ve nada, o sea, es dificilísimo verlo. Y, y de hecho, hice muy poquitas líneas. Hice muy poquitas porque tampoco quiero. Eh, porque creo que tampoco eran necesarias hacer tantas, ¿vale? Entonces son muy poquitas líneas, ahí lo están viendo para que sepan que esta vez no voy a pintar de la nada, ¿vale? Ya tengo hecho un dibujo, ya tengo un di hecho un dibujo muy básico, sí, muy básico, pero ya lo tengo hecho, ¿ok? ¿Cómo lo hice? Este lo hice con proyector, con retroproyector. Porque, otra vez, no me quiero demorar tanto, no me quiero equivocar, no quiero eh, pasarme aquí mucho tiempo más del necesario. Haciendo proporciones, así que este lo hice con retroproyector, ¿vale? Eh, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Un saludito, un saludito para ti, ¿vale, muchachos? Entonces voy a empezar. ¿Qué es lo que voy a hacer primero hoy? Voy a agregarle a mi paleta un color para poder pintar esas marcas del dibujo que ya he hecho previamente. Ahora las van a poder ver muchísimo mejor. Cuando las pinte del color. Y el color que voy a escoger es este: Siena tostado, café, básicamente. Porque el león, este, este color es como eh, el color más oscuro que tiene el león, ¿vale? Es como el color más oscuro que tiene el león. Esperen un momento, yo cuadro esta cámara que no me vaya a ir yo aquí, más o menos. Yo creo que ahí está bien, ¿vale? Entonces, nada, agrego un poquito a mi paleta. Aquí está, el color café, el color siena tostado. Y como siempre, tengo dos recipientes, ¿vale? Tengo este recipiente que es para lavar los pinceles. Este es para lavar los pinceles. Y tengo este de acá, que si bien el agua está todavía transparente, porque este es para rebajar mis pinturas, ¿ok? Este no es para lavar, este es para diluir mis pinturas. Eh, Esperen su perdón, voy a. Tirar esto para acá un poquito. Y de hecho, creo que voy a tirar esto para acá. Es que ustedes no ven, pero aquí tengo dos pantallas. Y se me complica un poco la vida con el chat. Eh, abrir en otra ventana. Y esto lo hago más chiqui. Suficiente como para ver yo las cosas. Entendido. Vale. Listo. Eh, a mí me sirvió mucho el video para proyectar los dibujos al lienzo. Es una muy buena técnica. Es una muy buena técnica. Se las recomiendo mucho. No se pongan a, a, a mejor dicho, a estresarse por no hacer sus dibujos bien. ¿vale? Ustedes tengan definido qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren lograr y utilicen cualquier método que, sea, que esté a su alcance para lograrlo, porque es que si no, muchas veces nos quedamos pues ahí dándole vueltas a la misma vaina y no tiene mucho sentido. Por ejemplo, yo estos días he estado haciendo esos dibujos completamente, aquí pues ya pueden ver la referencia más o menos, eh, la voy a dejar ahí, no la voy a poner acá abajo porque realmente esto quiero que vean cómo es el proceso mío de pintura de mis cuadros, no es como tal, pues digamos que un tutorial eh, guiado, ¿no? Es más como un video que quiero que vean como referencia, ¿vale? Entonces, por eso no voy a poner la, la, la... aquí abajito, no voy a poner la referencia, ¿vale? La voy a tener ahí, la voy a estar viendo ahí para que, tengan, para que lo tengan en cuenta. El caso, no se queden... Eh, en pasos dándole vuelta al tema de los dibujos, ¿ok? Si ustedes tienen cómo hacer los dibujos de una manera más sencilla, háganlo, háganlo de una vez. Vale, entonces aquí vamos a empezar. Lo que voy a hacer es simplemente remarcar esa línea de dibujo que he hecho previamente. La línea de dibujo en el lienzo, ustedes la pueden hacer con prácticamente cualquier material. En mi caso yo la hice con lapicero, con, con tinta, pues, con bolígrafo, con, con no, no sé cómo digan en su país. ¿Ok? Hola, ¿qué pasa a vos? ¿Qué más, Teo? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo, ¿Cómo te fue en el fin de semana? ¿Todo bien? Por aquí andamos pintando un león que es el cuadro que me faltaba, ¿vale? Yo creo que tengo que meterle un poquito el acelerador al tema de los cuadros que me faltan para mí, mi colección personal, digamos, porque eh, llevo muchísimo tiempo frenado con esto, ¿ok? Y sé que a ustedes también les gusta ver estos cuadros que son como más elaborados. Entonces, ahí haremos como parte y parte, ¿vale? Igualmente, según lo que ustedes también me vayan contando. Eh, si a ustedes les gusta, por ejemplo, los tutoriales como pequeñitos de cosas específicas, los seguiremos haciendo. Pero, por lo pronto, tenemos que meterle el acelerador a estos proyectos que son como más, más ambiciosos, ¿ok? ¿Qué, me, ¿Qué se cuenta? Justo estoy, ayer estaba pintando una vaca, escocesa. ¿Cómo es una vaca escocesa? Ah, las peluditas, ya. Y creo que me está quedando bien. Me sirvió tu video del mico. Muy bueno. Me alegra un montón, Teo. Me alegra un montón que te haya servido el video. Y esas vacas son chéverísimas. A mí, yo creo que otro video próximamente que haré de estos, de estos así, grandes, grandes, tiene que ser de alguna vaca o de algún toro. Pero me encanta ese animal. Espérense un poquito un voy a hacer esto aquí. Listo. Eh. Literalmente yo creo que voy a hacer como medio el, la idea, como de, de, de las líneas, para que vean lo poco que se necesita para hacer proporción. O sea, no hay que calcar perfectamente, simplemente lo utilizo este, eh, esta ayuda del proyector para eh, ubicar los elementos y no equivocarme y no demorarme tanto en temas de medidas, ¿vale? Ustedes piensen una cosa, miren. Si yo me pongo a medir, si yo hago cuadrículas, si yo hago eh, eh, extrapolo las medidas de mi referente aquí al cuadro, me van a quedar unas medidas muy correctas, pero me voy a demorar mucho más. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que pensar, ¿qué hago? Utilizo algo que me facilite la vida como el proyector o simplemente hago la técnica de la medida porque en teoría es, es más está mejor visto en el mundo artístico y a mí les digo una vez, lo que está mejor visto en el mundo artístico, bueno, iba a decir una grosería, pero, pero digamos que me importa poco, ¿ok? O sea, lo que está bien visto, me importa poco, se los digo, ¿ok? Eh, ¿Qué se cuentan? ni oh, qué más! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue el fin de semana? Cuéntenme qué hicieron el fin de semana. Pasaron rico, eh, se fueron de fiesta descansaron qué hacen ustedes los fines de semana cuéntemelo todo eh, hola guau por fin logro estar puntual Natalie me alegra que hayas estado desde el inicio igual amigos no se preocupen esto lo digo todo el tiempo pero pues creo que no está de más esto se resuelve a YouTube ¿OK? esto lo van a poder ver después eh, my master de One, cómo vamos todo bien, me alegra tenerte por aquí. Es un placer tenerte por aquí. Eh, este león tiene muy buena pinta, seguro te quedará súper bien. Esperemos que quede bien. Eh, tengo mucha confianza. Realmente cuando ya he hecho un diseño, cuando ya he estudiado un referente, tengo confianza en que, en que las cosas queden bien. L el problema con el que a veces nos encontramos, amigos, es que a medida que va avanzando el proceso, la cosa no queda inmediatamente como queremos que quede. Y a veces nos... No, nos eh, a veces como que nos estresamos e incluso dejamos de hacer nuestro cuadro. Amigos, esto no es cocina. Si fuera cocina, eh, eh, grave porque se te quema el huevo, ¿ok? En la cocina se te quema el huevo, se te quema el pan. Aquí no se nos va a quemar nada. Aquí sí si de pronto nosotros vemos, no, de pronto está quedando un poquito raro, pues no importa porque podemos parar. Pensar, dejar descansar el lienzo y después volver con una cabeza mucho más fría, ¿vale? Entonces, muchachos, lo que estoy haciendo aquí, como les estoy diciendo desde hace un tiempo, es eh, simplemente con un color más fuerte repintar las líneas que hice de proporción, ¿vale? Aquí vamos a empezar con los dientecitos. Perdán. No me importa remarcar muy bien, solamente como dejar claro que ahí están las estructuras. Eso es lo importante. Vamos pintando las diferentes capas de la melena. El reto de este cuadro, ¿cuál va a ser? Eh, el pelo del león, la melena, son pelos muy largos, ¿vale? No es lo que estamos acostumbrados a ver, por lo menos en nuestras mascotas, como perritos o como gaticos. Bueno, mentiras, hay, hay perros que tienen el pelo larguísimo, eso sí. Pero en este caso, bueno, hablando aparte, la melena es pelo largo, largo, largo. Entonces, el reto es hacer que no se vea el pelo como espagueti, sino que se vea realmente como, como pelo eh, en su longitud. ¿Vale? Eso es como el reto que tenemos para este cuadro. Miren, aquí termino estos dientecitos de acá y listo. Ah, no, acá, acá todavía tengo líneas para guiarme en cuanto a las capas de la melena. Esta yo creo que es como la capa posterior y acá está la anterior. Muchachos, esto es el dibujo que he hecho para este león. ¿Vale? Con estas marcas, con estas marcas, tenemos que, que llegar a lo que estamos viendo aquí en el referente. Y es suficiente, créanme que es suficiente porque ya sabemos dónde están las, las cosas, ya sabemos dónde está la nariz, ya sabemos dónde está la boca, ya sabemos cuál es el tamaño de la nariz y la boca, los rayos y sabemos nuestros límites, hasta acá va el león y el resto hacia abajo. Entonces, con esto ya deberíamos poder empezar a hacer nuestro león bien. ¿ok? Eh... Voy a estar en directo y tal vez no escuche todo lo que digas porque ando en clase. No hay problema, Oni, no hay problema. No hay problema. Me alegra mucho es que estés aquí, que estés con nosotros, que estés compartiendo. Y eh, bueno, cuando tengas tiempo de escuchar, pues lo escuchas, no hay ningún problema. Eh, José Miguel, siempre pregunto por la pintura, ¿dónde yo la puedo conseguir así Y nunca responde. José, sí respondo, ¿cierto? Siempre. De hecho, <laughs> creo que muchos estarán cansados de la respuesta. Otra vez te, te comento. Eh, yo se la compraba a una señora que las hacía de manera artesanal acá en la ciudad donde vivo. La señora dejó de hacerlas, cerró el negocio, ¿vale? Eh, no hay más de estas pinturas, no hay más de estas pinturas, esa es la realidad. Y cuando se me acaben, porque tengo un, una buena cantidad de pinturas, cuando ella me dijo voy a cerrar el negocio, le dije mándame pinturas como loco, como loca en este caso, y eh, tengo un stock grande de pintura. Cuando se me acabe, tendré que pasarme a otra. Les estaré contando, les estaré contando a cuál marca me paso, ¿vale? Eh, yo lo que te seguro no es mejor, pero así me funciona. Uso carbón, el de los asados, pero nuevo. Hago el dibujo y si me queda mal, con un papel borro la forma y no se nota. Qué buen consejo. Teo, qué buen consejo. Muy interesante, muy interesante para que lo apliquen. Con carbón del que se hacen los asados, quita fácil. Entonces con eso pueden hacer las proporciones sin preocuparse. Muy buen consejo, me gusta. Eh, Andrea, desde mi punto de vista, el pintor se destaca por su estilo de pintura. Me parece que... Ni interesa cómo lo llevó al bastidor. Yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo, amigos. Cuando la pintura, cuando a nosotros nos importa, es el resultado final, eh, hay que utilizar todas las herramientas que tengamos para llegar a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor que se pueda. ¿Vale? Ya si lo que importa de la obra, como muchas veces pasa, es el proceso, es más interesante de pronto utilizar otras técnicas o complicarse la vida. No sé, tipo hacerla a punta de, 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 de tirar pintura al lienzo. Evidentemente no vas a tener el mismo control que con un pincel. Y en ese caso, para ese tipo de técnicas, está mal, eh, o sería una trampa utilizar un pincel, ¿no? Porque lo que estás haciendo es arte fluido, ¿no? Como, como tirando la... <laughs> no sé. Es, es como decir que eh, las manchas las hiciste utilizando los pasos de un elefante encima de tu lienzo. Cuando realmente lo hiciste con pincel, ahí sí la cosa, ¿no? Como que se complica. Tú sé sincero de en cuanto a la manera como hiciste tus obras. Eh, Quieres hacerlo hiper o que se parezca, pero quede expresivo. Teo, yo lo quiero hacer eh, que se parezca, que, que se parezca. Me gusta mucho más el tema de la expresión, ¿vale? Me gusta mucho más el tema de la expresión. Eh, así como he hecho el del mico y el, de el y el del bulldog. El de mi perrito, que sé que sí tienen bastante parecido a la realidad, son bien figurativos, pero me interesa es que sean muy expresivos, que se note la mancha, que se note como chévere. Y sobre todo este león, mi referente, es súper, está rugiendo, es súper agresivo, es eso, eso le aporta muchísimo, eso le aporta muchísimo, la expresión, ¿vale? Muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, vamos con capa base. Recuerden que a mí me encanta pintar una capa del color neutro de la pintura, un poco diluida para que se me queden viendo las, eh, los, el dibujo que he hecho aquí con café. ¿De qué color es el, es el, color, es el león? Perdón, eh, el león en su gran mayoría es color naranja, ¿ok? Es color naranja. Aquí es cuando nos podemos dejar llevar por, eh, digamos, por una ola de color. Podemos utilizar un naranja desaturado, si queremos que sea una pintura más apagada, si queremos que sea de pronto una pintura más cercana a la realidad. Pero yo en este caso quiero utilizar un naranja bastante saturado, bastante saturado. ¿Vale? Que sea mi capa base. Entonces, para el naranja saturado, muy fácil, voy a utilizar, aquí le voy a echar a mi paleta amarillo, ¿vale? Y le voy a echar... Un poquito de pintura roja. Que creo que es esta acá. ¿Vale? Cuando quieren hacer un naranja saturado. Solamente utilizamos estos dos colores. Y ahora. Voy a mezclar. Más naranja que... Ve, más amarillo que rojo. Miren, así. Más o menos. Bueno, aquí más o menos lo pintar todo de una manera rápida. Primero lo voy a humedecer bastante mi pintura. La voy a humedecer bastante. Y voy a utilizar un pincel que no sea tan pequeño. De hecho, este pincel es muy pequeño para esto. O sea, es muy pequeño. ¿Y qué pasa? Por cuestión de complementariedad, este color se me va a desaturar un poquito porque el fondo es verde. Y recuerden que. Cuando juntamos colores que son medianamente complementarios, que están alejados en el círculo cromático, eh, se desaturan. Ok, entonces este color se me va a desaturar un poquito, pero no importa, para eso podemos dar varias capas y para eso esta es una capa base. Amigos, yo siempre les digo, siempre les comento, que la importancia de esta capa base no solamente es que el color no se nos pierda, eh, que de pronto no se nos vea mucho el fondo, sino liberarnos un poquito de la pintura. Esto nos da confianza. Esto nos da como los primeros, estas primeras pinceladas expresivas en el lienzo nos da como que la, la la sí la confianza. Nos rompe el hielo con el cuadro. Vale, entonces les recomiendo mucho hacer este primer paso que le pierdan miedo al lienzo, porque a veces tener un lienzo blanco o un lienzo de color plano grandísimo puede llegar a ser muy intimidante. Para mí muchas veces es muy intimidante. Sigo, como les dije, esto es hasta aquí y de aquí para abajo todo es completamente león. ¿Vale? Todo el león. ¿Qué me ayuda en este punto? De todas formas, ir analizando un poquito hacia dónde van los pelos largos. Eh, el león, los pelos salen del centro hacia afuera. Entonces me sirve que de una vez la pincelada sea pues de esa manera. No es necesario. No es obligatorio, pero ayuda, ¿vale? Ayuda, de alguna manera. ¿Qué se comentan? Hola Giselle, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Eh, gracias, pues cuando consiga en otro lugar me avisa. Tengo un primo en Colombia y lo mando a comprar. Yo te sigo desde República Dominicana. José, perfecto. Yo apenas eh, sepa a qué pintura me voy a cambiar. Obviamente les estaré informando de una, de una, de una, de una. Todavía lo estoy pensando. No quiero escoger una pintura que sea incomparable, si ¿sí me entienden. Hay pinturas que son muy buenas, hay pinturas que son excelentes, pero tampoco quiero eh, encontrarme con una pintura que, que sea incomparable, porque hay acrílicos que son carísimos. Y a mí, la verdad, los acrílicos de, de Doña Julia, que es la señora a la que le compraba yo las pinturas, eh, eran a muy buen precio, eran a muy, muy buen precio. Eh... La vaca que estoy haciendo me está gustando, quiero que se entienda, pero me da miedo que quede caricaturesca. No quiero ir per realista o así, sino lo hago más expresivo. Teo, para que te quede expresivo y no caricaturesca, hay, hay un parámetro súper, súper clave. Y es eh, que las proporciones estén bien. Si las proporciones están bien, si las proporciones se parecen, a las reales, ya de ninguna manera va a parecer caricaturesco, de ninguna manera. Ahora, la expresividad tú se lo das saliéndote un poco de la monotonía de, 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 de la realidad. ¿Cómo? Con manchas, con colores diferentes, así funciona, digamos, la pintura para, para hacerla de una manera expresiva. Eh, claro, obviamente, digamos que si ya tú te vas como a... a al arte, digamos que... ¿Cómo es que se llama este, este, estas obras? El no sé qué alemán, el. Bueno, arte expresivo alemán, no sé cómo sea el término real. Sí cambiaban la forma, sí cambiaban la forma. Pero la maestría en esta técnica era evidentemente darse cuenta que la forma seguía siendo eh, más que lo real, la expresión del de retrato, ¿no? Era como expresar grandurísimo. El tipo de, de expresionismo alemán se llama así. Eh, expresar muy fuerte el sentimiento más que la realidad de la figura. Tipo el grito, ¿no? El, 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 el cuadro de Edward Munch. Eh, Carlos, una pregunta fuera de lugar. ¿Qué te parece Art Trade? ¿Funciona? ¿Lo recomiendas para vender ahí las obras? Eh, Teo, mira, yo estoy en Art Trade, de hecho. Yo, yo soy uno de los artistas que está ahí en Art Trade. Y te soy completamente sincero. Es una plataforma que si la manejas bien, si le dedicas su tiempo, eh, te puede generar, por supuesto, eh, ventas, te puede ayudar en el proceso. Pero yo, ¿por qué no le he dado mucha vuelta a Art Trade? Porque yo, mi, mi trabajo, digamos, parte de mi trabajo, es promoción de arte, ¿vale? O sea, yo mismo promociono mis cuadros. Hay muchos artistas que son muy buenos, pero que no tienen redes sociales, que de pronto no les interesa crear contenido en internet, y para ese tipo de artistas, Artrate es fantástico. Es una plataforma donde los pueden encontrar, donde pueden promocionar su obra, sin tener que ser, digamos que, eh, influencers de alguna manera. Pues yo no estoy tratando de hacer eso. O sea, yo lo que trato es de promocionar yo mismo mis obras con... Eh, el trabajo en las redes sociales, con, eh, con estos streamings, fotos, TikToks. Entonces, no he utilizado mucho ArtRate. Realmente lo que trato de hacer es vender pues, mis obras por, por mi propio medio. Para los que no saben, ArtRate es una galería de arte eh, virtual, es completamente virtual. no tiene, eh, no, creo, creo que no tiene tienda presencial ni nada. Y está dedicada a eso, a que los artistas, eh, creo que solamente, no, no sé si allá fuera de Latinoamérica, pero pues por ahí, eh, los artistas puedan promocionar sus obras. Eh, ¿La pintura no se queda pegada a la paleta? No, no, la pintura no se queda pegada a la paleta. Eh, obviamente, si de pronto la dejas secar por mucho tiempo, tipo si la dejas la pintura por, por unos, no sé dos semanas, sí se seca y se puede quedar pegada, pero si no, no, si no, no, entonces para eso y de todas formas les recomiendo, no pinten directamente, eh, no pongan sus pinturas directamente desde a, a la paleta, digamos como lo estoy haciendo yo, sino que pónganle un recubrimiento ya sea de, de papel aluminio, si de pronto el papel aluminio, por ahí me comentaron que no era lo más, lo más eh, amigable con el medio ambiente, entonces pueden utilizar Papel mantequilla, pueden utilizar cualquier otro tipo de papel que no se vaya a romper tan fácil, ¿vale? Que, que, que resista un poquito la humedad. O sea, no vayan a utilizar el papel de impresión porque ese no les va a servir. Eh, estoy contento con los acrílicos que tengo, pero mis pinceles son malísimos. ¿Algún consejo? Pues, Teo, te cuento que para mí los pinceles tienen que ser como la extensión de tu mano. ¿Sí me entiendes? Entonces es cosa de probar. Es cosa de probar. Por ejemplo, para acrílico muchas veces eh, la, gente, la gente prefiere utilizar pincel, pinceles de cerda natural, como lo son, por ejemplo... Espérate a ver si tengo algúnito por acá. Mm. Sé que tengo, sé que tengo... Bueno, acá tengo uno. Espérate a ver si. Como este, mira. Este pincel es de cerda natural, ¿vale? Porque son más resistentes. Y el trabajo en el lienzo puede dañar los pinceles. Pero yo no me gustan mucho esos pinceles. Yo prefiero estos, que son, como, son sintéticos. Y de hecho estos son los indicados para papel, para acuarela. Entonces ahí sí... Mira, yo pinto hasta con, con el dedo muchas veces. Entonces ahí sí es tema de probar. De probar cómo te sientas más cómodo. Eh, gracias por el consejo del expresionismo con muchísimo gusto. Yo, por ejemplo, me dedico a otra cosa y me gustaría pintar, así que si pudiera vender mi obra me gustaría mucho. No tengo afán de hacerlo por ahora. Si, si, si no es tu trabajo principal, eh, por supuesto, Artread es una buena plataforma, es una buena plataforma, claro que sí. Y lo que puedes hacer es promoción, digamos, tipo, eh, no tan agresiva, ¿no? O sea, porque para mí el tipo de promoción más agresiva que uno puede hacer es esta que estoy haciendo yo aquí con ustedes. En este momento somos 40 personas viéndome pintar, ¿si ¿sí me entiendes? Eh, y de pronto no agresiva, pero sí activa, ¿no? Básicamente mi trabajo, parte de mi trabajo es promocionar mis, mis obras. Eh, es que ustedes estén viendo esto que, que estoy haciendo yo por acá. Eh, yo uso un plato desechable también, pero sin duda pinto arriba de la pintura seca. Eh, mira mi paleta, la que tengo acá. Mira, esta paleta, la pintura se secó hace años. Eso no lo saca nadie. O sea, esta paleta, si no pinto encima de ella, mmm, imposible. O sea, eso ya no lo saca nadie. Nadie. Entonces lo que hago es utilizar eh, algún medio para poner la, la pintura antes que en la paleta. Buenas carlos, cómo vas? ¿Qué más David? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el día? ¿Cómo te fue en el fin de semana? ¿Todo bien? Eh, José, te voy a mostrar un perro de los muñequitos Pop Patrol a ver qué dices tú. Te mostraré privado en Instagram, perfecto. José, por ahí lo estaré viendo, por ahí lo estaré viendo. Amigos, perdón, si a veces me demoro en ver sus obras, pero es que de verdad me mandan bastantes, me mandan bastantes y no me gustaría como verlas solamente por verlas, ¿ok? Me gusta que si las veo y les tengo que decir algo, pues poder hacerles una crítica constructiva válida, no, no simplemente pues tipo, tipo qué bonito, no. Eh... Si sí, además, yo mis fondos de los lienzos los empasto de yeso para buscar textura, ¿ok? Y luego pinto sobre ella una capa blanca y luego sí empiezo la pintura. Ok, eso es expresividad pura. Para mí, eso es, claro, eso es un, eh, eso le da muchísima, muchísima, muchísima expresividad a tus pinturas. Que tengan textura, que, que, que sean incluso de, de cierta medida tridimensionales, que tú las puedas ver del ladito y te des cuenta de, 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 de eso, es súper interesante. Excelente, Carlitos, explica bien el tema del pelaje. El tipo de pinceles para hacerlo, etcétera. Por favor, listo, Carlos. Claro, estaré pendiente de explicarles bien las cosas. Por ahora, lo que les comento es que eh, hagamos, por favor, un, un, un buen fondo, un buen fondo, un buen, una buena capa base, para que después no nos vaya a quedar eh, espacio verde en donde no debería estar. Mejor dicho, yo aquí no podría empezar a hacer esto, a hacer pelitos. Porque miren, primero son de todo el color y se me va a terminar juntando, ¿vale? Se me va a terminar juntando. Y segundo, me demoro muchísimo y no es efectivo, ¿vale? Entonces hagan esta capa primero. Obviamente, obviamente, pilas. Aquí estamos pintando con acrílicos, ¿ok? Estos son acrílicos. En óleo yo siento que la cosa funciona diferente. En óleo sí, tal vez es mejor ir pintando por, por zonitas, irlas acabando y e ir después eh, avanzando en otras zonas. ¿OK? Entonces cuidado con eso, estudien bien sus pinturas. Yo aquí les estoy pintando con acrílicos. Acrílicos, ¿qué son acrílicos? Son pinturas que son a base de agua, que se diluyen con agua. Ellas al principio, al, al, al contacto con el agua, en inicio, son hidrosolubles, significa que con el agua se pueden mezclar fácilmente, pero cuando se secan quedan como un plástico, lo que las hace... Eh, impermeables, ok. Que sepan eso del acrílico de las pinturas acrílicas. Aquí, amigos, como les dije, estamos haciendo solamente la capa base, así no va a quedar. Estos ni siquiera son los colores reales. Esto es lo que yo quiero tener atrás de mi pintura, ok. Ok, ok. Eh, que me comentan, que me comentan. Eh, bien, bien, haciendo unas pinturas que me encargaron David. Me alegra muchísimo que tengas encarguitos. Qué chévere. Eso siempre es de agradecer, amigo. Es de agradecer, qué chévere. Me alegra mucho que tengas encarguitos. Eh, Edwin, Edwin, saludos desde Guatemala. Me identifico mucho contigo, ya que haces las cosas como realmente las hacemos día a día. Edwin, esa es mi idea. Mi idea es a ustedes poderles transmitir eh, un poco de realidad. Les comento, les comento así también rapidito. Eh, me imagino que muchos de los que están aquí eh, me habrán encontrado por mis videos de YouTube. Y son videos que no son los más editados, no son los más producidos, no soy el mejor editando los videos. De hecho, les confieso que no me gusta editar videos. Pero eh, siento que eh, estoy más a gusto aquí con ustedes en vivo, ¿saben? No sé ustedes qué piensen. Obviamente no dejaré los videos. No dejaré los videos cortos, de formato cortos, pero sí los quiero sacar de estas transmisiones en vivo. Ok. Me gusta tener este acercamiento cercano. Este acercamiento cercano. Este acercamiento, digamos, más, más íntimo con ustedes. Eh, porque también siento que soy como más natural, ¿no? Como que, como que puedo hablar más tranquilo. Puedo responderles sus preguntas eh, en vivo. A mí me gusta mucho este. este tipo de transmisiones. Me encantan, me encantan, me las estoy pasando. Brutal, me la estoy pasando brutal, brutal aquí con ustedes y espero pues, por supuesto, que ustedes también estén contentos, que se sientan aquí como en casa, en confianza. Eh... Siento que me han servido mucho tus videos, he estado trabajando capa por capa, así como me enseñas y me siento como perfecto. Si estás trabajando en acrílico, me parece excelente Teo que estés trabajando de esa manera porque eh, bueno siempre les digo para los que están apenas llegando el acrílico se trabaja en capa por capa eh, digamos que en, en, en primera instancia obviamente ya si tú quieres hacer algo algo más eh, sal, salido de lo convencional pues el, el acrílico te da muchísimas posibilidades miren esto que estoy haciendo aquí esto es casi acuarela o sea si bien en algunas partes se me está chorreando el acrílico tú lo puedes eh, diluir tanto como quieras y sigue sirviendo. Esto no se va a quitar, esto cuando se seque, ahí va a quedar por siempre. Si tu lienzo está bien imprimado eh, y si lo dejaste secar el suficiente tiempo, ahí se va a quedar para siempre. Eso ya aquí no lo quita nadie, nadie, nadie. Eh... Byron, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue en el fin de semana, Byron? ¿Cómo vamos? Un saludito para ti, me alegra muchísimo tenerte por estos lados, amigo. Eh, Natalia, yo para el pelaje utilizo pinceles ya dañados que tienen los pelos. Muchachos, <laughs> tengo. Tengo... Papel de aluminio, perdón, era mi mamá, le dije que no entrara porque pues estábamos en vivo y tampoco sabía, digamos, que en qué perspectiva estaba ella, ¿vale? Entonces por eso le avisé. Pero ya tenemos papel de aluminio, ahorita de pronto limpiamos la paleta y ponemos el papel de aluminio. Muchas gracias, mamita querida, hermosa. Que está pendiente en los directos, ¿vale? Está pendiente siempre los directos. Eh... Yo para el pedazo utilizo pinceles ya dañados que tienen los pelos alborotados con varios tonos del mismo color en acrílico y me queda bien. Me gusta, me gusta esa idea, Natalia, porque es una manera recursiva de hacer la impresión de los pelos. Me parece súper, súper chévere. Eh, de hecho, ese tipo de técnicas se las recomiendo también mucho para los que hagan paisajes. Yo tengo unos pinceles súper raros, súper, súper raros y sé que están destinados para paisaje. Para hacer, digamos, eh, tipo mmm, follaje, diferentes tipos de hojas, ¿vale? Entonces, esas técnicas son súper interesantes. Son súper interesantes. Y otra vez, les digo, sean un poco creativos también con el tema de, 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 de sus materiales, amigos. O sea, no solamente se queden en lo convencional, que para convencional, pues ya tuvimos muchísimo tiempo. Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, eh, yo voy a hacer, por ejemplo, estos rayos y no quiero que se meta la pintura, no quiero que pase esto, por ejemplo, no quiero que pase esto, porque uh, me tiré los rayos. Pues encíntalos, para eso tenemos ahorita cinta, que puedes hacerla perfectamente eh, bordeando tu estructura y pintar por encima sin que se te pase. A mí, bueno, yo soy un poquito, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Yo soy, yo soy un poquito random, a mí las cosas me gusta que, que, que vayan quedando así como van quedando, e irle trabajando de acuerdo a cómo va la pintura, a lo que me piden. ¿Vale? Pero, pero, pero sí que sean creativos con sus materiales, amigos. Sean creativos. No hay reglas escritas. En el arte no hay reglas escritas. La única regla que yo eh, eh, sí pues tendría para una obra de arte es que no. no... Hay, arte, hay, hay obras de arte que son muy transgresoras, pero el, el, el tema de, de, de ser ofensivo con las obras de arte. Eh, a menos que sea, digamos, de pronto una posición política, una posición que ya entramos en temas más complejos. Mientras tu obra no daña a nadie, mientras tu obra la disfrutes, utiliza lo que a ti se te dé la gana, ¿ok? Ese es mi consejo. Ese es mi consejo de amor para ustedes. Eh, para pintar retratos, cuando sabes dónde ponerle colores verdes, azules, etcétera, mira, voy a hacer, voy a hacer. Cuando terminemos el león. Voy a hacer un, un, un reto. Voy a hacer un reto y se los voy a mostrar que los colores en la pintura no importan. Con ese reto se los voy a mostrar que lo vi en TikTok y me pareció una maravilla y lo quiero replicar. Lo quiero replicar. ¿Qué hacen en ese reto? Lastimosamente se tiene que hacer en digital, pero la idea es la misma. Lo que hacen es que cogen. Y hacen unas manchas de colorcitos, ¿no? En, 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 aquí hacen unas manchas de colorcito. Y luego, con una herramienta de revolverlas, pues las revuelven todas. Y ponen la pantalla en blanco y negro. La ponen en blanco y negro, ¿vale? Y utilizan ese revoltijo de colores como paleta. Y de ahí van cogiendo colores y los van aplicando. Ellos, como lo están viendo en blanco y negro, no se dan cuenta de cuál es el color. No se dan cuenta de cuál es el color. Se dan cuenta solamente de cuál es el valor. Recuerden. Una cosa es tono, tono es por ejemplo el color puro. Tono es el rojo, tono es el amarillo, tono es el verde, qué sé yo, son colores puros. Cuando empezamos a utilizar en ellos eh, luces y sombras, ya estamos yéndonos a los valores. ¿Qué tan oscuro o qué tan claro está un tono? Valor tonal, ¿vale? Entonces en este experimento que les estoy contando, ellos, los artistas, solo están viendo los valores, lo ven en blanco y negro. Y cuando destapan ya, quitan la pantalla en blanco y negro, les quedan unas obras divinas, maravillosas, maravillosas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tú puedes utilizar el color que a ti se te dé la gana. Literalmente, usa el color que a ti se te dé la gana, pero mantén la percepción de oscuro y claro. Mientras tú seas capaz de, de, de mantener esa percepción, tú puedes utilizar el color que tú quieras. Ahora, cuando se utiliza verde, cuando se utiliza rojo, cuando se utiliza amarillo, eso es ya gusto, es completamente de gusto. Yo lo que te recomiendo es que busques como inspiraciones de paletas, de paletas de colores, de, unas, de unos cinco colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, que se mueva entre los rosados y los verdes. Entonces, ya sabes que esa es tu paleta y puedes irla, eh, ir jugando con ella. Ten en cuenta que los verdes, como son colores fríos, es un color como más frío, es mejor para oscurecer, ¿vale? Es muy difícil oscurecer con un, con, un, con un color rosado. Si vas a oscurecer con un color rosado, te toca echarle eh, negro o, o echarle rojo. ¿Y qué puede pasar? Si le echas rojo, ya se te sale de la paleta fría y se te va mucho al cálido. Y si le echas negro, se te desatura. Entonces, en ese caso de pinturas, digamos que tu paleta es verde y rosa, es mejor oscurecer con el verde, ¿vale? Esa es la teoría, para que lo sepas. Eh, regresé, discúlpame Carlitos por Instagram te envié un mensaje a unos meses, no sé si aún te llegan por mensaje, muchas gracias por la motivación, Carlos seguramente que si sí me llegaron, de pronto no los he revisado perdón, tengo que ponerme, tengo que dedicarle el tiempo a revisar sus obras, amigos que me han estado mandando, muchísimas gracias por, por, por compartir conmigo sus bellos trabajos, vale, tengo que dedicarle bien el tiempito a eso eh, la caverna, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue el fin de semana? Disculpa, eso es óleo o acrílicos. Es acrílicos. Son acrílicos, ¿vale? Acrílicos. Si ven, estamos utilizando el acrílico súper aguado. Esto es, casi, esto es casi acuarela, miren. Esto es casi acuarela. Miren. Para hacer esta capa base, estamos haciéndolo. ¿Ok? Para hacer esta capa base. Entonces casi, casi que acuarela. Y ya aquí vamos terminando nuestra capa base. ¿Ok? Ya ahí van viendo qué va a ser león y qué va a ser fondo. Todo esto va a ser león y esto va a ser fondo. ¿Ok? Eh, estoy con el acrílico. Perfecto. Tomás, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Justo empecé a pintar algo un poco más avanzado siguiendo tu consejo y tu directo de fondo. Ah, tu directo de fondo queda apenas. Excelente. Tomás o Tomás. Seguramente eres Tomás. Yo no sé por qué te digo Tomás. Tomás, me alegra un montón. Me alegra un montón eh, que puedas hacer mis directos de, de, de fondo y que podamos de pronto tener una interacción. Si de pronto me dices, no, Carlos, eh, mira, tengo un problema. ¿Qué color me recomiendas? Ahí podemos estar hablando perfectamente. Eh, qué belleza. Las mamás son únicas. Totalmente. Las mamás son únicas y deberían ser eternas. Marcela, un saludito para ti. Eh, hola llegando, interesante lo de hoy. Oscar, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue el fin de semana? Uf, muy divertido ese reto porque pueden salir cosas muy chéveres. Exacto, Teo. Oh, perdón, voy un poquito más atrasado con los comentarios. Eh, pero claro, exactamente, Teo. Eh, el, el reto es súper chévere lo vamos a hacer 100%. 100% lo vamos a hacer acá. Carlos, Carlos, ¿tienes alguna información de dónde se puede comprar esa pintura en Cali? O si algún grupo sabe, le agradecería porque encuentro vinilos, pero no son como estos que usas Carlitos. Eh, otra vez te repito, los acrílicos, estos acrílicos que yo estoy utilizando, son acrílicos que los hacía una señora acá en eh, pero ella dejó de producirlos. Entonces yo tengo bastantes porque compré muchísimos antes de que ella se saliera del negocio. Pero cuando se me acaben, voy a tener que escoger una nueva pintura, ¿ok? Y te estaré informando. Mientras tanto, si estás en Cali, Cardos, yo te recomiendo marcas como Rosetta, como Botero, son muy buenas, son muy buenas marcas y son no son tan caras, ¿ok? Eh, Natalie, lo que pasa es que la, a la mayoría de nosotros nos da miedo meterle a la pintura colores que a simple vista no vemos. Dicen que el color carne no existe porque esos colores se nos dan las venas. En efecto, en efecto, Natalie, el color, el color carne, el color piel, el color piel, y de hecho hice un video al respecto, el color piel no existe, amigos, el color piel no existe, porque la piel tiene 700 colores, 700 colores, es como si dijéramos que este es color león, no puede ser así, ahorita van a ver que le vamos a agregar muchos colores al león, pero muchos colores, ¿vale? Entonces no se deben definir figuras con colores, ¿sí ¿me entiendes? A menos que sea café, pues que tiene el mismo nombre, o naranja, ahí ya hay otro tema. Por, por si rojo y amarillo de base, exactamente, José, mira, 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 aquí lo tengo. Te voy mostrando. Café para las líneas, ¿vale? Amarillo y rojo para hacer el naranja, para hacer la base, ¿ok? Ahora, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Aquí. La pintura es de ir tomando decisiones. Es la pintura queda bien respecto a las decisiones que tomemos o más rápido respecto a las, a las decisiones que tomemos. Yo aquí podría empezar a definir ya brillos, sombras, nuevos colores. Eh, todo está en, 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 en el camino que queramos escoger. No hay nada escrito. Otra vez. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a empezar a agregarle volumen al león con una capa de sombras, pero no va a ser una capa de sombras muy fuerte. Solamente quiero que esto plano, esto que está tan plano, empiece a cobrar un poco de volumen. Eso es lo que quiero en este momento, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El color oscuro del león es el café, es el color café, ¿ok? Entonces, con el mismo pincel... Poquito, la brochita un poquito gruesa que tenía acá, yo lo que voy a hacer es que a nuestro naranja, que de hecho lo voy a estar por acá, nuestro naranja, algo así, pero pues voy a estar un poquito de café, vale, y voy creando colores más oscuros, como este de aquí. Eh, perdón, 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 la apagué sin querer. Eh, aquí. Miren, ven ese cafecito que no es tan oscuro, que no es tan oscuro, ahí voy. ¿Vale? Perdón. Voy a poner otra vez. Acá y acá. Listo. Entonces, otra vez. Me dio por el referente y voy a hacer manchas grandes, grandes. De este color para irle dando volumen. Nada de esto se va a quedar así. No se preocupen, no se preocupen. Nada de esto se queda así. Esto es simplemente definición de colores. ¿Ok? ¿Qué me comentan? Eh, lo que hice siguiendo más o menos tu consejo fue. Mancha, dibujo, luego sombra, luego luces y encima de eso los pelos y luego de eso detalles, sombras y luces. Perfecto. Ese es el, el digamos que para mí, el sistema correcto de hacer pelaje. Vale, vamos oscureciendo estas zonas que van atrás, que están atrás, ¿no? Esto al principio se ve terrible, amigos. <laughs> se ve terrible. Pero tenemos que confiar en el proceso. O sea, el cuadro no se puede ver bien en una hora, ¿ok? El cuadro es imposible que se vea bien en una hora. Si pudiéramos lograr eso, hombre, qué belleza. Pero simplemente esto es de trabajo. Entonces vamos haciendo manchitas oscuras por estos lados de acá. Haciendo como definición de colores, ¿ok? Vamos haciendo definición de colores. Yo creo que los que van entrando estarán diciendo, este man, ¿qué? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se tiró el lienzo de esa manera? Pero así es la cosa, amigos, poco a poco, poco a poco. Hay que confiar en el proceso. En verdad eres el mejor y me ayudas mucho. Tus videos me acuesto a las 4 de la mañana mirando bien. José, me alegra. O sea... A ver, no me alegra que, que de pronto te estés descuadrando tu sueño, pero sí me, al, me alegra el, el, la idea de desvelar a alguien. ¿Sí me entiendes? Desvelar a alguien con mis videos. No te lo voy a, no te lo voy a negar. Eh, se siente bonito. José, me alegra un montón que te gusten. Desde que analizaste mi obra, me animaste mucho a seguir aprendiendo. Eh, me compré el lienzo y empecé a la pintura de la vaca. Excelente, excelente, amigos. Eh, Teo, me alegra muchísimo, de verdad, de verdad me alegra muchísimo el poder ayudarte de esa manera. Vamos a seguir haciéndolo, pilas que, que yo creo que vamos a hacer, digamos, tal vez jueves de, 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 de revisión de obras. Entonces, para que estén pendientes, que me gustó mucho, a ustedes les gustó mucho, vamos a revisar sus obras, las vamos a ver en vivo, las vamos a ver todos. No, y, y, y eso nos ayuda, yo siento que eso nos va a ayudar bastante. Yo siento que eso nos va a ayudar bastante en el proceso de eh, aprendizaje. Ok, yo creo que eso podría ser un poquito más oscuro incluso. Voy a cambiar mi pintura casi al café. Casi al café. Para darle estas terminaciones oscuritas. ¿Vale? Todo esto es oscuro, en su gran mayoría. Todo esto en su gran mayoría es oscuro. Ajá, así más o menos. Y voy a empezar también a dar tonitos como pisos de oscuridad en las otras partes. Por ejemplo, por acá. Eso tiene muchas cosas oscuras. Muchas cosas oscuras. Por acá también esto sube. Es, es, es una buena idea desde un principio empezar a hacer, como les dije, las, las manchas en forma de pelitos, ¿ok? Es buena idea, es muy buena idea. Es por acá, voy haciendo como pelitos oscuros. Esto es bueno hacerlo una vez. Si me equivoco, pues los borro y ya está. Pero entonces esto me ayuda a no perderme tanto, ¿vale? Ayuda a no perderme tanto. Eh, no te preocupes, si nos contestas a todos, igual estamos viendo el proceso muy atentos. Natalie, eh, muchas gracias, muchas gracias por tu comprensión. Trataré de responderle a todos, trataré de responderle a todos, pero pues si no puedo. Me perdonarán, me perdonarán. Entonces aquí voy haciendo como dibujando un poquito las sombras donde deberían estar, acá. Esta capa la estoy haciendo todavía bien aguadita, miren, bien aguadita. No me importa hacer como detalles tan fuertes todavía. Yo aquí simplemente voy poniendo como más o menos marcando por dónde van esas, esas sombritas, esas sombritas. Entonces aquí por ejemplo esta sube y aquí tengo una que baja por acá y aquí tengo una super. Vale. Vamos haciendo también sombritas por acá, por acá, vamos haciendo dibujito. Esto aquí no nos importa que nos esté, no nos esté quedando perfecto, simplemente ir identificando zonas con sombra. Por aquí el, el, el rayito hace una sombra. Acá tiene muchísima sombra, muchísima sombra, y ya aquí cada vez me va importando menos el tema de, de los del dibujo que tengo atrás, porque ya voy haciendo más organizado estructuras, más organizado zonas de de sombras, ¿vale? Entonces por acá también una sombra grande. Vamos definiendo más o menos. Ya les contesto. Eh, Sofi, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Me alegra tenerte por aquí. Ayer terminé el, el conejo de Alicia en el País de las Maravillas y me encantó el resultado. Me alegra muchísimo, Sofi. Me alegra un montón. Me lo tienes que mostrar. Eh, Giselle, tengo que hacer con hilos de colores para una galaxia. Pero no sé cómo hacerlos. Algún consejo. Ya vi videos, pero no es lo que quiero hacer. Mm, me tocaría ver referentes, eh, Giselle, para poder ayudarte. Como más o menos qué es lo que quieres llegar. ¿Qué estás haciendo, eh, Sofi? Estamos haciendo un león. Hoy vamos a trabajar. Hoy me van a acompañar a trabajar, a hacer ya producción eh, mía. Y entonces vamos a hacer este leoncito, ¿ok? Con el permiso de ustedes, vamos a hacer este leoncito. Y espero que, por supuesto, les guste mucho. Acá sigo más marcando. Miren, por ejemplo, ahí pinté rojo. Es que de pronto está muy... El, el... Créanme que ese color verde, este color verde de fondo, no es tan chévere para la cámara. Como que cambia muchísimo los colores por alguna razón. Por alguna razón los cambia, pero bueno. Ahí, ahí más o menos se ve. Aquí puse rojo, no me importa, me sirve porque el, el, el tono es, es correcto, el tono es correcto, entonces me sirve que sea rojo, ¿ok? Si ven que ya poco a poco con estas, simple, estas simples manchas ya vamos haciendo como un trabajo de, de volumen y como que en, en general la cosa se va viendo un poquito más real, poco a poco, poco a poco, sin estresarnos. Eh. Justo acabaré el video del retrato del chimpancé y hablas de tu nueva etapa y ahora estás pintando otro animal con el mismo estilo. Genial. Total, Stephanie. Total, total. Me estoy tratando como de ya definir un poco, ya dejar de, de irme. Obviamente vamos a seguir haciendo los cuadros como de. de, de eh, académicos, chéveres. Eso lo vamos a seguir haciendo, por supuesto que sí. Pero eh, sí estoy como cada vez formando un gusto más eh, más continuo de, de, de mis pinturas estoy como, como como generando ese ese patrón y entonces claro en este momento ustedes se van a preguntar y por qué te estás pintando ese león eh, de esa manera y con esos rayos amigos porque me gusta o sea, esa es la respuesta no hay no hay mucho más no hay mucho misterio porque me gusta o sea me encanta esa imagen me encanta Pensar en esta imagen de este león me fascina. Es como, no sé, no sé, no sé cómo explicarlo. Pero es lo que me gusta a mí, es lo que me gusta a mí. Entonces aquí, otra vez, estamos pintando eh, un cuadro que para mí es un poquito más personal, ¿ok? Pero que espero, obviamente, que a ustedes también les guste. Bueno, ahí más o menos. Ahí más o menos voy como descifrando dónde van los, lo, las sombras. Dónde van las sombras. Eh, ArtJC, ¿qué más? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Cómo va tu día? ¿Tienes pensado cuáles pinceles vas a usar? Eh, sí, de hecho, estos mismos que utilizo para pa todo. Te lo muestro aquí. Mira. Brochas, prácticamente todos. Brochas. Y por ahí de pronto, para algunos detalles, utilizaré mi pincelito que es de punta fina. Que es este de aquí, míralo. Este de aquí. Este pincel de punta fina. Aquí. Esos son los pinceles que voy a utilizar. Eh, después te lo comparto. Perfecto, Sofi. ¿Es un pedido o, o porque te gustó? Porque me gustó, Sofi. Uh, perdón. Porque me gustó. Sí, sí, sí. Eh, Carly recién llegó, Ana de Argentina. Ana, un besito para ti. Me alegra tenerte por acá. Me alegra mucho que estés por acá. Eh, más bien noches, el día ya se acabó. Bueno, depende de donde nos estés viendo. Acá son las 3 de la tarde. Todavía estamos entre día y tarde. Eh. Los de punto final que tengo, ah, los de punta fina que tengo cuando hago un detalle ya sea floreo y nos sirve más. Mm, ese es el problema cuando hacemos cuando hacemos eh, cuadros pequeños. Porque aquí digamos que este se me, ha, se me ha ido despelucando, pero como lo utilizo en cuadros grandes, pues no hay problema, no hay problema realmente. Amigos, voy a seguir ahora dando una capita de color negro identificando cuáles son mis sombras más oscuras para ir teniendo de una vez punto de referencia punto de referencia voy a irme estoy yéndome si ustedes están viendo desde lo más claro desde o oh, bueno realmente no es de lo más claro pero si sí es de los puntos medios desde el punto medio hacia lo oscuro ok poco a poco me voy yendo hacia allá entonces voy a agregar a mi paleta, ya les mostraré acrílico negro que vendría siendo este de por acá, este de por acá. Bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? Mírenlo, ahí está, negro. Y con eso lo que voy a hacer es empezar a definir estructuras que son más oscuras que el resto. Ojo, esto no se va a quedar aquí. Yo sobre el negro, esto no se va a quedar aquí, eso no se va a quedar así. Yo sobre el negro puedo seguir pintando. O sea, esto es capa base todavía. Es definición de color. Miren, todo esto... Me tira como hacia el color negro en mi referente, entonces lo pinto sin miedo. De hecho, lo tengo bien, la pintura está bien aguadita y eso hace que el color no sea tan oscuro, tan oscuro, ¿vale? Pero entonces podemos hacer como más, más detallitos por aquí, también, evidentemente por acá. Miren, esto es súper oscuro, súper oscuro. La lengua va como de esta manera. Hasta acá. Y todo esto es negro. ¿Ven? Ahí vamos agregándole más contraste a la cosa, más volumen. Interesante. Se va viendo la vaina. Hasta acá. Y acá también hay un poquito de... Negro por acá. Por acá. Por acá. E incluso si queremos, y en este caso sí si quiero, voy a ir pintando o dibujando las estructuras que hay dentro de la lengua. Que son más o menos así. Como para hacer un medio dibujo de cómo va la cosa. Ok, eh, lindo de para hacerlo. Para hacerle compañía al perrito. Exacto, exacto, Ana. Es para hacerle compañía al perrito y al chimpancé. Exacto. Van los tres de la manito. Eh, vi un truco que dijo Antonio Yarán sobre el pincel. Cuando pintas en gran formato puedes agregarle bambú o en nuestro caso palo de guagua para alargarlo y poder tener mejor visualización. Natalie, de acuerdo, de acuerdo. De hecho, quiero que vayan a buscar si tienen de pronto ahí el celular como al lado. Vayan a buscar cómo pintaba Matiz. Matiz. El, el, el pintor Fobista. Matiz cogía y se tiraba como, como desde acá. Más, como desde acá. Y empezaba con un palo gigante a hacer los cuadros. Pero era gigante, un pincel, pero grandísimo. Vayan a buscarlo. Vayan a buscarlo. Henry Matiz. Una maravilla. Una maravilla. Eh, desde España me estás viendo, Art, con razón. Allá sí está tarde. Allá sí está tarde. Allá estamos más o menos a las 10 de la noche, si no estoy mal. 10 y media, más o menos. Amigo, qué, qué bueno que me estés viendo de allá, Art. Un saludito. Hasta allá. Argentina, 5. Eh, acá, Giselle, ¿dónde, de, ¿de dónde no estás? Viendo desde Argentina también, que también son las 5 o qué? Voy a seguir dando más eh, oscuridad por ciertos lados, por acá. Amigos, otra vez, qué pena si de pronto les, les estoy respondiendo tarde, pero también como estoy concentrado en la pintura, pues, pues sí, es lo que hay. Eh, Art Larios, hola soy nueva, amo lo que estoy viendo pero no entiendo mucho, necesito clases de principiantes, saludo de México, Ari, te mando un beso, espero que te quedes por acá, eh, espero que te sientas cómoda, que te sientas segura y bueno, estamos haciendo un leoncito, ya vamos avanzando poco a poco, me perdonará si todavía la vaina no está muy definida eh, y si necesitas clases por supuesto que eh, haré cursos y te avisaré cuando tenga cursos listos, mientras tanto pues puedes pasarte por el canal y ver más o menos los que he hecho por ahora en YouTube a ver si te sirven eh, Ari Teo, a principio del año traté de hacer un cuadro que quería, usé vinilos y la verdad no me gustó el resultado me desanimé y luego a los meses compré los acrílicos y e hice toda una obra del pasado directo claro, eh, Teo es que realmente los acrílicos son muy distintos a los vinilos. Y pensamos que es igual porque ambos son solubles en agua. Pero no, en lo absoluto. Son muy distintos. De hecho, los vinilos son más tirando hacia las acuarelas. Eh, el terminado de la acuarela es más como polvito. Se siente como, polv como polvito. Igual el vinilo. El acrílico queda como, como plástico. El acrílico tiene un, un acabado como de látex. Entonces eso los hace muy distintos. Muy, muy distintos. Entonces, no se confundan, amigos, sé que los vinilos son más económicos, pero no dan el mismo acabado. Son distintos, da, son otra cosa completamente distinta. Bueno, acá sigo haciendo como medio proyecciones de, de lo que vendrían siendo las sombras más fuertes. Ya ven que el león sobresale un poquito. Cada vez se va viendo mejorcito, mejorcito, mejorcito. Y, y, y eso es lo que nos tiene que importar. Así sabemos que vamos por buen camino. No vamos embarrándola, ok. Eh, por acá también tiene como oscurillo, así más o menos. Aquí estoy terminando de darle las sombras más, más intensas de, de, que tiene como por acá en el pecho, como, como, como eh, detrás de la, de la melena, que son súper importantes para pues, marcar eh, nuestra melenita. Más o menos así. Por acá. Y si ven, yo también para este tipo de cosas utilizo el pincel como, como súper largo. Desde acá. Porque quiero tener una perspectiva como más, más grande de lo que estoy haciendo. Esto incluso yo creo que lo podríamos pintar como todo de negro por acá. Todo de negro. Más o menos. Por acá hagámosle unos visitos también más oscuros. Y ahí vamos, y ahí vamos, también quiero darle unos pelitos ya como hacer también la, la, marcar la idea de que estos pelitos por acá también van a ir oscuritos, así más o menos, por acá hay pelos oscuritos, por acá también hay unos pelos oscuritos, sí, alejarse, alejarse del lienzo siempre, siempre es una buena idea, siempre es una buena idea, ok, bueno, ¿qué me dicen?, ¿qué me dicen?, eh, para hacer una neblina ¿Uso pintura blanca diluida o cómo puedo Hacerla? Mira, yo para hacer Una neblina haría algo como esto Como que cogería varios colores Dependiendo de cómo vean el referente Y los iría aplicando de esta manera Tipo, tipo así ¿Sí me entiendes? Como, como Como mezclando las manchitas de la neblina Así Más o menos, eso haría yo Eso es lo que utilizaría yo eh, eh, diez y media, vale, un saludo entonces amigo. Qué bueno que, que, que te sigas desvelando para ver el directo Art. Art, te lo agradezco mucho. Jacobo, ¿cómo vas? ¿Qué más? ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo va el día? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue el fin de semana? En Argentina son las 5 eh, y media. Vale, vale, vale. Dos horitas más allá que acá en Colombia. Porque no le agregas ojos a los animales que pintas. José es un estilo, realmente no tiene mucha explicación. Eh, yo quiero hacer una eh, superposición entre lo que es la realidad, en este caso el león. El león está basado en una foto real y dos rayos que están al frente, que son una imitación de la realidad, pero realmente estos rayos no existen. Estos rayos los creo yo en computador eh, y los utilizo para referencia. Lo que me gusta es hacer una mezcla de, de esa. Bueno, de esas dos realidades y que se, al final se vean como una sola, ¿no? Como este de aquí, como ese cuadrito de canelo. ¿Ves? Tener como el mismo nivel de detalle en ambas eh, estructuras, tanto en el cuerpo del animalito como en los rayos, y que se vea pues de esta manera. Eso es lo que, lo que trato de hacer yo con mis pinturas. Es una elección artística, digamos. No tiene tampoco mucha... Justificación y no, 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 estoy, no estoy buscando eh, tampoco eh, tampoco tener un mensaje conce conceptual muy grande, ok es, es, es más una, una lección estética. Eh, yo hago puntillismo en parte con estilógrafo y formatos pequeños. Y ahora estoy haciendo formatos más grandes con acrílicos. Claro, eh, el puntillismo con estos con rapidógrafos, con estilógrafos, es muy chévere, pero yo siento que te limita el tamaño. A menos que tengas muchísima paciencia, te limita un poco el tamaño. Claro, porque es que imagínate hacer un formato grande de pliego con una puntica que mide... 0.5 milímetros, es muy poquito eh, de, de diámetro, por supuesto. Edu, yo utilizo la técnica de entrecerrar los ojos para definir y posicionar bien los colores. Muy buena idea, muy buena idea porque eso nos ayuda a diferenciar estructuras eh, grandes y ubicarlas de una manera más efectiva. De acuerdo, de acuerdo. Eh, yo acabo. Ya acabé el ganon que te mencioné la vez pasada. Quedó chido. Jacobo, eh, mándamelo, 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 mándamelo. Por Instagram, para verlo. Y lo discutimos. Llegué tarde, wow, estaba esperando. Desde ayer, saludos, eres el mejor. Wilker, un beso para ti, amigo. <laughs> Gracias por estar aquí. Eh, resulta que ayer tenía que entregar unas cosas. Ayer tenía que entregar unas cosas. Ayer no pude estar por esa razón. Estuve... Eh, sí, tenía como fecha de entrega de unos trabajos. Entonces me tocó aplazar el directo para hoy. Me disculpo por no haberles avisado, me disculpo, estaba lleno de cosas, o sea, estaba como, como medio estresado por ese tema, pero bueno, aquí estoy, espero eh, que me perdonen por lo de ayer y, y aquí seguimos. Madre, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Un besito para ti. Voy llegando, no sabía que estabas en directo. Puse en Instagram y el señor YouTube se supone que tiene que informarles a ustedes que, que estoy en directo. Y me parece un poquito, eh, un poquito penoso de parte de YouTube que nos haya avisado entonces. Eh, Isael, saludos desde Puerto Rico, mil gracias por explicar todo, así he podido aprender muchísimo, ha sido mi mejor maestro de pintura. Isael, para mí esas palabras son muy hermosas, son muy bellas, de verdad que te agradezco que pienses de, de esa forma, eh, que progreses de... de de la mano de, de, de los cursos que estamos haciendo acá, de, de, de los videos que estamos haciendo acá. Y bueno, que crezcas como artista para mí, es un placer. Eh, Melisa, hola, me encantan tus pinturas, tienes un estilo único, saludos desde México. Saludos, saludos para ti, Melisa, te mando un abrazo, un beso gigante, me alegra muchísimo que estés aquí. Eh, Ana, te envía a Instagram un par de cuadros que pinté nuevos, a ver cómo los ves. Listo, Ana, voy a sacarle tiempito para ver los cuadros que me, estén, que me están mandando por lo pronto. Perdón, perdón de verdad por... Eh, por cierto, han dejado a veces con el Instagram, pero de verdad es que... Ahorita demuestro, ahora demuestro, ahora demuestro cómo tengo el Instagram. Está a reventar, a reventar de, de, de mensajes de ustedes. Que lo agradezco un montón, lo agradezco un montón, pero eh, a veces simplemente no me da el tiempo, a veces no me da el tiempo. Amigos, voy a ir con pintura blanca, ¿vale? Voy a ir con pintura blanca, ya va siendo hora de... Definir estructuras. ¿Por qué? Porque en el referente, el león tiene básicamente dos colores, o sea, como, bueno, tres, pongamos de tres colores. Eh, el naranja del fondo, el blanco de ciertas estructuras, de, de ciertos pelitos, sobre todo acá en el hocico, y el negro que, eh, que tiene, por ejemplo, en la boca. Que el negro no es un color, puede que no sea un color, puede que sea un, un, un valor, eso es cierto, pero. Para, o sea, les digo una cosa: yo, yo acepto que el negro sea un color. ¿Vale? Yo acepto que el negro se, se tome como color y que le podamos llamar color por el bien de, 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 de ¿cómo decirlo?, como de, de, del lenguaje artístico. Porque si no, nos complicamos un montón. Nos complicamos un montón. Entonces, no dejen que nadie les diga que el negro no es un color. Bueno amigos, aquí eché una buena cantidad de blanco porque de todas formas vamos a tener que ir aclarando nuestras estructuras. Está acá, la cámara se me va a descargar. Así que vamos a cambiar la batería rapidito. Paso de cena a... aquí a mi carota. Muy bien. Y denme un segundito, cambio la batería. Eh, saludos desde Puerto Rico, creo que ya te, ya, te, ya te contesté, profe, falta, pasamos la agenda con los horarios de la semana, porque igual me quedé esperando, madre, sí, perdón, perdón de verdad por lo de ayer, perdón por lo de ayer, que realmente no, no, no les avisé, y falta mía, falta mía, ahí perdónenme, me perdonarán, bueno, ahí vamos, ahí vamos, Amigos, entonces vamos a seguir dándole esta definición de colores a nuestro león. ¿Qué vamos a hacer? Con pintura blanca. Sé que es blanco puro, lo sé, pero quiero definir ciertas zonas para empezar ya eh, con... Puede ser una primera capa medio de detalles. Todavía estamos como muy, muy crudos para ir hablando de detalles, pero medio de detalles, ¿ok? Todo esto es blanco, miren. Todo esto es blanco. Eh, los pelitos que tiene él por acá, por ejemplo, esto es blanco, ahí lo voy definiendo. Eh, todo esto por aquí es blanco. Que sí, que de pronto no es el color ideal, que de pronto debería estarlo haciendo con un amarillo claro. Puede ser, pero igual esto es una capa base, ya después daremos eh, pinceladas de los colores que, que nos parezca. ¿Vale? Esto sí, si ven, esto es. Esto es rudo, esto es solamente marcar dónde van los colores. Esto no, no, nos, no nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. Eh, por acá, por acá, de esta manera. Recuerden, los pelitos del león van del de centro para afuera, del centro para afuera, del centro para afuera. Así los hacemos, ¿ok? Acá también tiene un poquito de blanco. Esto es ir definiendo estructuras, ir viendo... Eh, como dibujando un poco, dibujando un poco. Acá, por ejemplo, por este lado de aquí tiene como ciertos pelitos blancos. Y por acá también. Todo esto es para no perderme, ¿ok? Todo es para no perderme. Eh, por acá tiene un poquito de blanco. De pronto, por acá. Por acá esto llega así. Ahí más o menos. Ahí más o menos. El resto no es tan blanco. El resto de cuando no, no son tan blancas. De pronto por acá. Por ahí, de pronto. Y listo. Entonces, entonces, ¿qué pasa aquí? Ya tenemos nuestros colores bases de el león. Entonces ya el león ya se ve con cara de algo. Ya inmediatamente agregándole ese, ese eh, blanco. Bueno, bueno, bueno. Ojo. Ojo que nos falta la boca. Ojo que nos falta la boca. Ojo que nos falta la boca y no lo había visto. Eh, llegué tarde, vos estaba esperando desde ayer. Bueno, ya te leí eso. Eh, la batería, ya arreglamos la batería. Aquí en la universidad dicen que el negro es ausencia de color. Yo pienso como vos, para mí es un color como cualquier otro. Lo que te dicen no es, no es mentira. El, el negro, el... el, el eh, el término negro es ausencia de color, por supuesto. Eh, pensemos que la oscuridad, la oscuridad, eh, finalmente, es de color negro. y la oscuridad es ausencia de luz. y la luz, cuando es demasiado quemada y saturada, es blanca. entonces la luz viene siendo como lo, lo, la máxima luz, la máxima luz. y eso está bien. pero hay un problema con esa definición. cuando hablamos de pintura, o, o, o de dibujo, así sea digital. Y es que el negro, al ser una pintura, al ser, al ser esto, al ser, al ser pintura, es un color. Es un color de pintura. Es un color de pintura, inevitablemente. No podemos decir que el negro es la pintura de la ausencia de color. O sea, nos morimos acá de aburrimiento llamándole al negro ausencia de color. O la, a, a la pintura negra, pintura de ausencia de color. Entonces, para el bien de la clase, para el bien del, del ¿no? de, de, de la dinámica, el color negro. Vamos a hablar de color negro. Eh, los, miren que los dientes no son muy blancos. Los dientes son como más un amarillo rosadongo claro, una cosa ahí rara, como de este color más o menos que tengo acá. No se ve nada, pero bueno, de acá, a ver si... Sí. Aquí se ve pronto mejor. Este de aquí, este de aquí. Ahí, ese de ahí. Le echamos agüita y pintamos todos nuestros dientes de ese color. Miren. Aquí, acá. Un poquito más. Acá. Y ahí ya vamos haciendo una buena definición de color. Una buena definición de color. Por acá, estos dientes de acá. Pintémosle todo hasta acá. Hasta el otro diente. Y los dientecitos de abajo. Ahí más o menos. Ahí más o menos. Y ahora lo que quiero hacer es aprovechar y pintarle lo que. Eh, la lengua, lo que está dentro de la boca. Y voy a hacer, para eso, simplemente voy a mezclar rojo con negro. Voy a mezclar rojo con negro, eso me va a hacer un color como, como un tipo de violeta súper oscuro. Este de aquí, perdón. Este de aquí. Y se lo vamos a aplicar a todo el interior de la boca. ¿Ok? Tal que así, eso, miren. Es violeta, es violeta, es un color violeta. Moradito, pues, morado, no sé cómo digan en su país, este color tiene muchos nombres, dependiendo de la región. Ok, aquí hacemos eso interior de la boca. Por acá también. Y ya no nos queda como tan raro ese 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 interior de la boca brillante que hacía que, que, que el volumen no funcionara mucho ahora sí funciona mejor el volumen ahora sí funciona un poco mejor la naricita por lo que estoy viendo en la parte de arriba también es negrita entonces pues nada aquí le pintamos un negrito aquí. un poquito así ¿Vale? Ahora, poco a poco, ya vamos viendo un león en vez de puras manchas. Uy, casi me caigo. En vez de puras, de puras manchas. Claro que sí. Claro que sí. Eh, aquí en la universidad dicen, ah, ya te leí, Ana. Más de cuando vi que la cámara no tenía batería. Eh, sí, pasa. Y, y, y me pasa bastante. Entonces, me alegra que ustedes también me comenten que la cámara no tiene batería para cambiarla eh, de inmediato. Eh, saludos desde Ecuador, John. Un saludo para ti. Hasta Ecuador. Eh, tengo muchísimos amigos allá. Me encanta Ecuador. Eh, madre eh, que se llame negro apasionado, que se llame negro apasionado. Bueno, los nombres los podemos poner de acuerdo a nuestros gustos, por supuesto que sí. Eh, obvio, uno jamás llega a la tienda de arte a decir deme un tarro o tubo de ausencia de color total, total. Y el que lo haga, porfa, se graba y me lo manda, ¿vale? A ver qué le dice el vendedor. Yo, eh, ¿me podrías enviar un saludo? Por supuesto que sí. Un abrazo, John, para ti. Hasta Ecuador. Eh, ya sabes, muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un placer. Para mí es un placer tenerte por acá. Espero que te quedes. Eh, Carlos, quiero ser un ciclista. Tengo el referente, pero no sé cómo hacer el fondo. Dame una idea. Eh, pues depende mucho de que quieras trabajar. Yo, por ejemplo, si lo ves acá... Prefiero los fondos planos, ¿no? Yo prefiero los fondos planos, pero si de pronto quieres como que sea un tipo de paisajismo, depende mucho si el ciclista está en movimiento o si está frenado. Si está frenado, puedes meterle detalles al fondo, tipo árboles, maticas o no sé, lo que, lo que, lo que tengas tú en el referente. Y si el, el, el ciclista está en movimiento, ya puedes hacer un efecto de desenfoque, de movimiento, que es como rayitas. De acá para acá, que dan la impresión de, 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 de verse lo que está atrás, pero de enfoque solo al ciclista. Eso es lo que te podría recomendar. Si el ciclista va en movimiento, que hagas un fondo así como de esas, como de rayitas así para un lado, de manera horizontal, eso podría quedar bien. Eso podría quedar bien. Eh, Listo amigos. Ya aquí, para mí, hemos terminado nuestra definición de color. Nuestra definición de color aquí la hemos terminado. Y me gusta. Eh, ¿Qué es la? Quiero hacer unos caballos, pero le tengo miedo al pelo. Bueno, aquí te voy a enseñar cómo hacer pelo, ya que el león tiene un, un tipo de pelo parecido al del caballo. Obviamente, pues nunca he tocado el pelo de un león, seguramente es más suave que el del caballo, pero son largos, son pelos largos que terminan hasta. hasta. Eh, que bueno que tiene una longitud que tiene una longitud eh, percibible perceptible perdón eh, ayuda cuando preparo el lienzo primero le doy una capa de gesso y luego una capa de acrílico blanco y cuando pinto el, el, por ejemplo un retrato se transparenta con la luz el cuadro y no sé por qué John la verdad es que no sabría qué decirte ahí yo mis lienzos no los preparo yo mis lienzos los 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 mando a hacer, realmente los lienzos los mando a hacer. Entonces, no sabría mucho eh, qué decirte en ese aspecto. No sabría cómo aconsejarte. Amigos, yo creo que desde este momento podemos eh, oficialmente empezar por la capa de, de detalles, un poco de detalles. ¿Qué voy a hacer yo? Yo quiero empezar desde el centro, nariz y boca, hacia la periferia. Porque lo que más me interesa es la nariz y lo que más me interesa es la boca. Son mis focos de atención, ¿ok? Entonces yo creo que vamos a irnos por ahí. Vamos a empezar con esta zona de la naricita, ¿vale? Vamos a empezar con esta zona de la naricita y de pronto como hasta acá. Yo creo que vamos a hacerlo de esa manera. Eh... Natalie, Stephanie, donde me hizo reír. Stephanie siempre nos hace reír. Ella, ella acá, en el directo, viene a... A llenarnos de alegría con sus comentarios, realmente. Y te lo agradezco mucho, Stephanie. Eres, eres una pieza eh, vital de, de este espacio. O empezamos por la boca, es que no sé por dónde empezar. Yo soy muy indeciso con esto porque yo me alejo y veo la, la boca como tan mal que la quiero hacer mejor. De una vez pero también veo la nariz y la nariz tampoco está bien entonces como que quiero hacer las cosas al mismo tiempo y no, me, y no me da no me da por lo pronto voy a utilizar voy a oscurecer un poco más la boca por estos lados de acá hola a todos los que van llegando cómo están cómo vamos aquí andamos pintando un leoncito eh, todavía le falta un montón, apenas estamos empezando. Esta es la capa base. No hemos empezado con los detalles, los detalles los iremos dando a medida que va avanzando la pintura. Entonces eh, denle una oportunidad eh, por favor la, al proceso. Y bueno, espero que les gusten, les guste, lo disfruten y les sea de ayuda, amigos. Eh, voy a terminar de dar estos. Detalles como medio oscuritos de por acá, de la, de la lengua. No sé si lo estén viendo bien, pero la idea es oscurecer más la lengua porque se ve demasiado clara, demasiado clara. Por acá. Por acá. Ahí tiene unas estructuras bien oscuritas, bien oscuritas. Y esto llega hasta por acá. Más o menos así. Bueno, ahí la boca ya no la veo tan fea. Ya tiene un poquito más de sentido ese esa cavidad. Voy a pintar de una vez esto. Y aquí sale esto de acá. Aquí estoy básicamente como dibujando, dibujando las estructuras dentro de la boca, pero solo las oscuras, para que se vea un poquito mejor, un poquito mejor, no se vea tan plana. Y esto también yo creo que lo voy a oscurecer de una vez, todo esto, sí. Vamos a oscurecer todo esto. Y ahí más o menos se va viendo un poco mejor la boca, un poco mejor la boca. Eh, cuando pinto un fondo negro y ya termino el cuadro no se transparenta con la luz, pero cuando pinto todo el fondo blanco se me hace transparente y queda el resultado final. No sé si aplico suficiente pintura. John, en ese caso lo que te recomiendo definitivamente es que hagas una capa base, ¿vale? El lienzo obviamente aquí, por ejemplo, es un lienzo blanco y seguramente también se transparentaría un poquito. Pero lo que yo hice fue darle esta capa de, de color verde. Sé que, sé que se ve como amarillo. No es amarillo. Esto es verde. Es verde super limón. Pero bueno, di una capa de verde y eso ya me tapa eh, esa transparencia del de cuadro. Y obviamente ya después de que le hago esta capa aún más fuerte, pues todavía más va, va, va tapando esa transparencia. Entonces lo que te recomendaría es eso. Tal vez si estás dando eh, dejándolo muy, muy, muy destapadito. Eh, ¿Qué cinta me recomiendas para enmascarar partes de la pintura, eh, David? Es que mmm, no sabría cómo se llama en tu país, acá en Colombia. Literalmente se llama cinta de enmascarar. A ver si tengo de pronto aquí un poquito. Eh, ah sí, sí, mira, es esta, es esta cinta que es como de esta, mírala. Esta es la cinta de enmascarar, que es como como si fuera como de papel, mira. Es esta cinta, mira y que yo la puedo pegar en cualquier lado ahí y no pega tan fuerte y yo la puedo despegar y no se me despega la pintura y me, me ayuda a tapar muy bien es esta cinta de acá eh, qué hice mi pincel qué hice mi pincel mi pincel mi pincel se me perdió se me perdió mi pincel Bueno, en algún momento aparecerá mi pincel. Ah, ahí estaba. Estaba entre el mugrero que es mi trapo. A ver. Eh, sacando quedando increíble, Wow, es el mejor, sos un crack. Wilker, muchísimas gracias. Me alegra que te esté gustando. Y ahí apenas vamos empezando, todavía le falta, le falta la vaina, todavía le falta un poco, ¿ok? Déngame un poco de paciencia, por favor. Por favor. Voy a dar más sombritas por acá. Esto tiene acá sombra. Esto que tiene sombra. Uh -huh. Bueno. Eh, ¿Qué brochas usas? Estas brochitas son, de, son pinceles eh, sintéticos. No, no son. Mírala. No son tampoco aquí la, la. Bueno, aquí no me va a enfocar, ese es el problema. Pero bueno, estas brochitas. Chiquitas. Esas son las que uso. Al principio del directo se veía verde limón. Seguro fue el balance de blancos o cosas así de la cámara. Sí, exactamente. Es tema de balance de blancos. Pero bueno, digamos que lo estoy viendo y no se ve como tan. Tan incorrecto, entonces, pues por lo pronto dejémoslo así. Aquí ya amigos, entonces empezamos con el tema de ir mezclando colores de nuestra paleta. Voy a darle una capita ahora acá encima de un color como amarillo con blanco, que siento que por lo menos en esta zona es el color eh, base, en esta zona de acá, encima de la. De la eh, de la naricita, ¿vale? Entonces acá vamos dando, dibujando estructuras por todos lados, acá un poquito acá, acá todo esto es blanquito y lo que lo que hago yo, muchachos, para que para que entiendan el proceso de pintura es que voy mezclando colores en mi paleta, voy mezclando un color casi que al azar que de pronto veo en el referente, y lo voy poniendo en todos los lados en el que lo vea, en todos los lados. No voy mezclando y poniendo por zonas, mezclando y poniendo por zonas. No, es muchísimo más eficiente si el color que hemos mezclado lo ponemos de una vez en todas las partes donde lo vayamos viendo, y así vamos pintando mancha por mancha. Eh, para mí esa es la forma real de pintar el acrílico bien, ¿me entienden? O sea, como, como, como con sentido, pues... por acá y por acá por acá tiene bastante este colorcito como por acá que son circundantes al blanco son circundantes al blanco vale eh, Al principio, acá en Ecuador, por donde vivo, se le dice cinta maski o de papel. Ok, ok, ok. Cinta maski o de papel. Ténganlo en cuenta. ¿Cuál fue el cuadro más caro que vendiste y en cuánto se vendió? Eh, creo que el cuadro más caro que he hecho, si no estoy mal, costó aproximadamente unos. Dos, a esa época, unos. Ponle dos mil dólares, más o menos, yo creería. Más o menos. A esa época. Y fue un cuadro gigante. Gigante, gigante. Unos elefantes. Eh, en mi país hace tanto calor que un día usé esa cinta y el calor activó tanto que la pega me arrancó la pintura del lienzo. Ok. Eso sí, no lo tenía en cuenta. Eh, muy interesante saberlo porque realmente es. Eh, eh, un nuevo factor para tener en cuenta a la hora de aplicar esa cinta o sea súper súper importante amigos no lo dejen pasar por encima o sea tengan cuidado pronto les daña sus pinturas y yo aquí ando consejos que no son amigos esta parte parte ya es muchísimo como más calmadita más chill es de ir mezclando colores e ir aplicando de acuerdo a como lo vamos viendo en el referente no, no, ya aquí es agregar detalles eh, de acuerdo al gusto. Eh, no wow, estamos aquí. Pacientes, si este live dura mil horas, nos quedamos. Gracias, Wicker. De verdad que muchísimas gracias por tu apoyo, por ese apoyo todos los días. Muchísimas gracias. Eh, nada, o sea, realmente vamos a tratar de, 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 de darle lo más rápido posible. Si no terminamos, pues no terminamos. Nos vemos. Eh, mañana eh, para irlo terminando, ¿vale? Entonces no se preocupes que, no se preocupen que tampoco los voy a dejar aquí a medias. No los dejaría a medias. Eh, un poquito por acá. Ya aquí estoy como marcando estructuras más con este color naranjita. Estructuras como más. más oscuritas y eso es lo que voy haciendo voy agregando colores que voy viendo en el referente por acá esto es más clarito algún deseo para pintar Cuernos de vaca, estoy siguiendo algunas normas de sombras y luces de forma esférica, pero no me están quedando muy bien. Eh, pues, ¿qué te puedo decir, Teo? Yo creo que lo mejor para, para pintar cuernos de vaca y para pintar cualquier cosa es tener muy, muy, muy presente tu referente. Donde veas la sombra de tu referente, ahí ponla. Donde veas las luces, ahí ponla. Realmente tendría que ver mucho. La, la, la imagen, tu referencia o, 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 o tu cuadro para decirte, según, según cómo viene la luz, dónde, debería estar, dónde deberían estar los elementos. Ese es el problema. Así que por eso yo siempre les recomiendo, usen sus referentes. Usen sus referentes. Voy a utilizar un poquito de negro para... Si me escuchan, o bueno, al revés, si no me escuchan hablar, es porque estoy meditando qué debo hacer, por dónde debo ir, qué, debo, qué decisión debo tomar. Entonces me quedo calladito un ratito, pero no no, no es por mucho tiempo. Ya me, me hallo y, y, y seguimos todo bien. Y por acá, así más o menos la naricita. Eh, eh, Carlos, ¿terminas tus cuadros en el día? No, Andrea, no, 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 no. Y más y más este tipo de cuadros que son tan detallados y tan grandes. Yo creo que en este cuadro se nos van a ir. Normalmente a mí se me da toda la semana haciendo estos cuadros. Normalmente. Depende de cuánto le trabajemos, de, de, depende de qué tan juiciosos seamos. Nos podemos demorar entre 3 a 5 días, más o menos. Más o menos. Eh. Areli, Valentina, Valentina, no, no llegaste tarde, mira, apenas vamos, apenas vamos terminando la, la, el tema de los colores, ahorita estamos eh, dándole pues un poquito de, de detallito. Ya vamos empezando a darle detallitos. Voy a empezar por acá como por la parte de encima de la nariz y voy a seguir con la boca. Espero terminar eso hoy. Me encantaría poder terminar eso hoy. Eh... Oli eh, Tusk. Areli, oli, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Qué bueno tenerte por aquí. Tú creas tus referencias, eh, parte y parte, parte y parte. Sí le hago edición a todas mis referencias y hay algunas que son referencias fotográficas que las tomo básicamente de internet muchas. Eh, o eh, también hay muchas que las tomo de páginas de stock y, y, y si es necesario las compro. Y, eh, y por ejemplo, la superposición que hago normalmente con estos rayos, eso sí la creo completamente yo. O sea que finalmente... Pues es un diseño en, en gran parte pintado por mí. Eh, diseñado por mí. Eh, ¿Cuánto medía el cuadro más grande que pintaste? Era dos. Era 1,80 m de alto, o sea, era de mi tamaño. Yo mido 1,80 m era de mi tamaño. Por 2,30 metros 30 de ancho. De, 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 de alto, 1,80 m, y de largo, dos metros treinta, si no estoy mal, si no me equivoco. Eh. Genial darte un 10 porque me encanta. Ancaís, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, <laughs> Plata, bueno. Sí, o sea, es un buen precio, es un buen precio, pero, pero no te creas que, que, que eso es algo normal. No siempre estoy, estoy vendiendo cuadros eh, por ese tipo de precios. Realmente es algo esporádico. Eh, Varía, varía por, de acuerdo a muchísimas situaciones. Varía de acuerdo a muchísimas situaciones. Acá voy a hacerle un poquito de brillito a los dientes de una vez, como por definir un poquito su forma. Por aquí, este tiene un brillo grande por acá y estos dientecitos, después los hago mejor. Eh, aquí en México hay una cinta azul, es especial para pintar y no arranca la pintura, que hay debajo pega más sutil que la cinta beige, eh, es Scotch Blue. Esa cinta he visto que la utilizan mucho las personas que sobre todo que hacen dibujo con, con grafito o con, o, con, o con lápices de colores eh, muy grandes. Y no he sabido de, de dónde la sacan. Ahora, pues, tocará pedir. Aunque yo tampoco soy el que más hace dibujos con, eh, a lápiz, pero sí me, me interesaría muchísimo tenerla, madre. Muchísimas gracias por esa información tan valiosa. De verdad que sí. Eh, voy a hacer como un, una especie de gris para pintar este lado de acá que tiene sombra. Y así voy haciendo las cosas, amigos. Voy eh, poco a poco viendo el referente, viendo lo que hay por ahí. Sé que esta, esta parte ya es un poco menos visual. Poco a poco se van generando los, eh, las estructuras, ¿vale? Entonces, nada, o sea, aquí eh, aprovechemos para que mientras ustedes me van, me van preguntando, pues vamos pintando eh, de manera tranquila, relajada, vamos hablando. Eh, Rosalía Fa, eh, Faelo, contexto, please. Eh, Rosalía, estamos pintando un leoncito, un leoncito en acrílico con eh, una superposición de unos rayitos que, que, que son como, como 3D, que están ahí como flotando, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Eh, también, a medida que vamos avanzando, trato de explicarles un poco cómo es el proceso, cuál es, cómo, cómo tomo digamos, las decisiones. Eh, qué pasa por mi cabeza mientras hago esto esperando que a ustedes les sirva para sus propios proyectos artísticos ¿vale? ese es el contexto que te puedo dar más o menos gracias por los datos David eh, es un placer eh, ¿te graduaste de Bellas Artes o de Univalle? Eh, eh, Stephanie? de la Javeriana de la Universidad de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali me gradué yo Estudia ya. Eh, genial, Rosalía. Pues me alegra que te guste y espero que también te quedes, que, que te animes a seguir viendo, por supuesto. Y nada, te mando un saludito. Eh, ¿Qué recomiendas para dejar una obra para decir listo, es suficiente? Eh, eso es complicado, eso es complicado. Normalmente, por ejemplo, las personas que somos ansiosas como yo, eh, nos cuesta mucho decirle ya, basta, ya estuvo bien a una obra, porque siempre queremos agregarle algo más. Eh, yo lo que te recomiendo, ¿sabes qué es? De pronto para, para poder ayudar para eso, tener varios proyectos, tener bastantes proyectos. Amigos, voy a... Porque siento que no están viendo nada, entonces voy a acercar un poco más acá. Y aquí es donde se empieza a ver lo feo, porque ya, ya empiezan a ver la, las manchas tal cual, pero bueno. Aquí yo siento que las pueden ver un poquito, un poquito más, más como, como es la cosa, más en detalle. Entonces voy a. Ahí más o menos. Bueno, ¿qué recomiendo yo para poder pasar de un cuadro? Eh, lo que yo te recomiendo es tener bastantes proyectos. Si tienes bastantes proyectos, eh, ya cuando ves cuando muy avanzado uno, ya te van dando ganas de empezar el otro. Eso, por ejemplo, siempre a mí me tiene como en, en constante eh, en constante cambio, no en constante incomodidad. Para mí la incomodidad es clave. Para mí cuando tú estás cómodo con algo, eh, significa que, que de pronto no le, no le estás metiendo... Eh, no sé, es que para mí la comodidad está muy, muy, muy relacionada con... con con creer que las cosas están bien, están perfectas y siempre pueden estar bien, pero siempre hay cambio a mejor. Por lo menos ha sido yo la vida. Siempre hay cambio como a mejor. Entonces, siempre que voy con un proyecto, yo aquí, digamos, estoy haciendo este, este león porque, porque lo tengo ya agendado desde hace rato, pero yo ya tengo tres diseños por lo menos. De hecho, no sé si alcanzan a ver, pero allá tengo tres lienzos. Voy a hacer un tipo de tríptico y ya lo tengo eso diseñado desde hace rato entonces ya digamos que quiero terminar el león para empezar con, con con esos proyectos entonces eso me ayuda a mí un montón eso me ayuda un montón aquí vamos agregando tipo lucecitas por ahí va bien la vaina También. Eh, voy a que te vaya bien. Tengo que irme para el centro. Te me cuidas, Oni. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un saludo gigante. Espero que te vaya bien en el centro. Eh, Elvis, saludos García. Pronto te enviaré una obra que estoy haciendo. A ver si tengo la suerte de que la comentes luego en tu sección. Perfecto, Elvis. Para los que los que están aquí y no lo saben. Eh, quiero hacer una, ya lo hicimos una vez, pero quiero de pronto hacerlo todos los jueves, si hay la posibilidad, eh, una sección en la que yo reviso las obras de ustedes, eh, les hago críticas constructivas y bueno, vemos como más o menos, eh, o vemos no, digamos que nos sirve para que, para que en general todos vamos creando comunidad y vamos viendo las obras de los otros. Nos sirvan para referencia, veamos cómo vamos avanzando. Y me parece algo como muy chévere, muy chévere. Entonces, eh, Elvis, mmm, me alegra mucho que me hayas mandado la obra. Esperemos que eh, la estemos viendo el próximo jueves. Claro que sí. Eh... Al final del cuadro aplicas barniz o que le aplicas. Yo normalmente no le aplico barniz, la verdad. Eh, el acrílico es suficientemente resistente como para, para no tener que aplicar nada. Solamente aplico barniz cuando quiero un acabado brillante en el cuadro. Que no es siempre, no es siempre. Entonces sí, muchas veces no, no, no le aplico nada. No le aplico nada. Por cierto, haces un gran trabajo, tus consejos me han ayudado muchísimo, Elvis. Eh, me alegra un montón, me alegra un montón que te hayan ayudado, me alegra un montón que estés por aquí y, y bueno, ojalá poder seguirte ayudando, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Esto aquí, haciendo como medio oscurillo. Después estamos dando como más. Perdón, yo hablo, yo hablo como, como entre dientes, pero es, es, es como que no me aclaro bien las ideas y. Y voy planeando conmigo mismo. Es como hablar con producción. Eh, Isabel, ese fue el problema de la cinta que usé. Me arrancó la pintura. Era la que usan para los, las reparaciones automotriz. Y por eso la pega me dañó el arte y fue mi error. Ok, ok, sí. Realmente hay que tener mucho cuidado con esos materiales porque de verdad que sí nos podemos. Nos podemos tirar un cuadro bonito por. por bueno, por eso, por, por simplemente no, no, no conocer bien eh, cómo funcionan. Entonces sí... Ah, lo siento, lo siento, pero bueno, para adelante y seguir con el próximo cuadro. Acá estoy dándole como más detallitos oscuros. No, llego a ser, no llega a ser un color negro, pero sí un café bastante oscuro. Para ir dando detallitos. Por donde los voy viendo. Por donde los voy viendo. Uh -huh. Aquí hay como unos pelitos así medio... Medio cafecitos. Aquí está esto. Aquí también hay unos pelitos como medio cafecillos. Aquí vamos haciendo pelitos a lo loco. Y entre más pelitos hagamos, mejor. Lo importante es pegarle al tono del pelito, ¿ok? Eso es lo importante realmente. Pegarle al tono del pelito. Pegarle al, 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 al tono no, al valor. O sea, a qué tan oscuro está o qué tan claro está. ¿Vale? Y voy definiendo como por manchitas como la, los, los colores más oscuros y luego vamos haciendo poco a poco lo más claro por acá aquí de pronto un poquito más de amarillito que sea más naranjita y lo voy aplicando por acá. Por todo esto. Eh, ¿Cómo se llama la carrera que estudiaste? Es que siempre me ha interesado la pintura, pero no recuerdo el nombre de la carrera. Por cierto, me has ayudado mucho eh, con los videos. Melissa, me alegra un montón. Muchísimas gracias por estar aquí. Me alegra un montón haberte ayudado, ¿verdad? Que sí. Eh, y la carrera que estudié... Eh, es artes visuales eh, de qué trata artes visuales eh, es una carrera que integra las artes plásticas con las artes audiovisuales las artes plásticas como por ejemplo la escultura como por ejemplo el dibujo como por ejemplo la pintura por supuesto esas son las las el, el, el área por ejemplo de, de lo plástico pero también eh, Hace parte de la carrera las parte, la parte audiovisual, que vendría siendo el video, la fotografía, la puesta en escena, guión, todos esos temas que ya son más, más de, incluso podría decirse, tipo para cine, para teatro, para... Es una carrera realmente muy completa, es una carrera muy completa. Eh, me gustó mucho, la disfruté mucho y por supuesto tiene lo que vendría siendo como el núcleo fundamental. El núcleo fundamental es el... Eh, las teóricas que son como historia del arte, estética, eh, eh, diseño de proyectos, eh, ¿qué más? Eh, proyectos de, proyecto de grado, bueno, todo eso aplica para ambas, eh, ambos énfasis. Ya en más o menos quinto semestre, si no estoy mal, quinto o cuarto semestre, escoges tu énfasis y, y ves si quieres audiovisual o si quieres plástico. Si quieres hacer los dos, creo que también está la opción de hacer doble énfasis. Yo, por supuesto, hice, hice énfasis plástico. Entonces, yo vi escultura, yo vi pintura, yo vi eh, dibujo, todo lo, 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 lo tradicional, por llamarlo de alguna manera. Aquí poco a poco me voy desembolatando de la, de la cosa. Porque también hay como tanto detalle que... Que uno sí empieza como a perderse un poquito. Eh, es necesario tener materiales profesionales para poder pintar o se puede utilizar lo que tengas. Pregunto porque estoy empezando a pintar. Eh, Giu, mira, primero un saludo para ti. Me alegra que estés por acá. Eh, para pintar eh, tú necesitas I imaginación. Tú necesitas ganas. Eso es lo que necesitas para pintar. Ganas. De resto, tú puedes pintar con, eh, con materiales tan caros como los óleos o con materiales tan económicos como el café. El café te sirve para hacer una pintura medio acuarelosa, como la acuarela. Eh, claro que sí, y también puedes utilizar pff, tierra, puedes utilizar plastilina, puedes utilizar vinilos, puedes utilizar... No es necesario tener materiales profesionales en lo absoluto. Obviamente, de acuerdo de, 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 de la finalidad, del acabado que tú estés buscando, sí te sirve tener eh, materiales pues, un poco más eh, de, alta, de alta fidelidad, pero no, 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 no es necesario. O sea, para empezar a pintar, tú pinta con lo que tengas. Claro, claro. De hecho, para empezar, yo, yo te recomendaría empezar con... Con el dibujo a lápiz y el dibujo a lápiz, pues tú necesitas un lápiz. Realmente no, necesitas por lo menos dos lápices, pero cada lápiz te puede costar. Los dos lápices te pueden salir a un dólar perfectamente, perfectamente los, los dos lapicitos. Sin problema te pueden salir a, a dos dólares. Entonces, por aquí voy haciendo como una. un poquito de. de pinturita medio desaturada con gris para vale, ir haciendo las sombritas. Eh, Like49, gracias, Juan. Muchas gracias por estar por aquí. Eh, Usas acrílico mate. Alana, eh, no sé a qué te refieras con acrílico mate. Eh, realmente el acrílico de acabado, el acrílico es bastante brillante. Eh, pero sé que hay acrílicos de otras terminaciones, como por ejemplo los. O bueno, sí, de, 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 otras, de otros acabados, como por ejemplo los, los, los que son así medio, medio fluorescentes o los que son metálicos. Pero no, yo utilizo los convencionales, los convencionales, los acrílicos de tubito normales, nada raro. Eso utilizo yo. Eh, aquí un poquito más de amarillo para hacerle como está estos salientes de los bigoticos. Son pues un poco así. Voy a tener que conectar el iPad pronto, próximamente. Aquí, más o menos. Aquí, esto también me sirve como para acá y para acá. Ay, ay. Demos un poquito. Conecto el iPad. Que ya se me va a descargar y... Sin referencia, quedamos locos. El cargador lo tengo por acá. Ay, ay, ay. Amigos, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Les está gustando? ¿Están contentos con la dinámica? ¿Qué cambiarían? ¿Lo repetirían? Eh, todos esos consejos, amigos, me sirven un montón porque ustedes saben que de todas formas esto está hecho para ustedes, ¿ok? Esto yo lo hago para ustedes. Entonces mi intención, pues, es que a ustedes les guste. Ténganme paciencia, sé que todavía la cosa está ahí como muy, muy cruda, pero poco a poco vamos avanzando, ¿ok? Poco a poco vamos avanzando. Eh, voy a conectar el cargadorcillo del iPad por acá para que sigamos charlando, charlando y pintando. Aquí fue, listo. Eh, De todas las vanguardias artísticas, ¿cuál te agrada y por qué? Pues John, eh, a mi tema, vanguardias, yo soy mucho segundas vanguardias. Obviamente me gusta todo el tema de, del impresionismo, del expresionismo, del fobismo, pero a mí la verdad es que me parece muy interesante el tema del arte conceptual. Que ya digamos, el, 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 la premisa artística es más: ¿qué significa la obra? ¿A qué tan bien, qué tan bien hecha está? Me parece súper interesante y me parece que eso abrió caminos. A, a obras muchísimo más interesantes. Tipo, antes las obras, desde, desde el barroco, Renacimiento, lo que se quería era eh, imitar imitar una, una realidad eh, a cabalidad, ¿vale? Eso es lo que querían los pintores de, 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 de estas generaciones. Ahora, cuando llegó el conceptualismo, que, que ojo, hay conceptualismo que ya se dejó ir a la verga, perdón por la palabra, pero eso de pegar un banano en la pared, o de vender una escultura invisible, ya eso, es un, 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 ya eso es hacerle una broma al arte, ya eso es hacerle un chiste a, a lo que es el arte. Perdón para el que esté de acuerdo con ese tema, pero no, no, lo siento, pero no. Eh, el conceptualismo, por ejemplo, de Yves Klein, incluso de Marcel Duchamp, de, de Joseph Beuys, es muy interesante porque es una mirada al arte que nunca habíamos visto, es una mirada al, al arte completamente nuevo. Y, y son artistas que les recomiendo que, que sí si los, si los investiguen. Eso a mí me ha servido mucho para generar de manera creativa mis composiciones. Que tengan un sentido. Pero ya de manera pictórica, evidentemente, lo que, la, 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 la corriente que a mí más me, 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 me atrajo toda la vida y que, y que, y que más... Eh, He estudiado es el hiperrealismo, es el hiperrealismo y no no pretendo hacer hiperrealismo, vale, no 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 es mi no es mi idea, no es lo que yo busco, pero sí me gusta mucho el concepto del hiperrealismo que ya no es para mí el hiperrealismo es avance tecnológico, vale, para mí el hiperrealismo es avance tecnológico, a veces las personas se lo toman como una manera diferente, eh, como como simplemente por tratar de pintar tan real como se pueda. Y no es solo eso, el hiperrealismo es una muestra de cómo hace unos 100 años era imposible lograr una obra como la que hace, por ejemplo, Chuck Close o Eloy Morales. No sé si los conozcan, pero sí me gustaría que los, que los investigaran, que los vieran un poquito. Chuck Close y Eloy Morales. Eh, eh, Chuck Close murió hace un par de años y Eloy Morales... Eh, es en este momento uno de los mejores artistas vivos, pero por mucho. Eh, es mostrar cómo ahora el formato fotográfico, la tecnología nos lleva a, a, a hacer producciones artísticas sacadas de, 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 de la proporción de lo que eran las pinturas, la pintura clásica, y sigue siendo pintura clásica, o sea, sigue siendo pincel, lienzo y pintura. ¿No? Sigue siendo la misma cosa, pero ya nos vamos a, a unas creaciones muchísimo más elaboradas gracias a la tecnología. Y precisamente yo hago como un tipo de hiperrealidad, que ya no es solamente la fotografía, sino es el render. Estos rayitos que yo voy a hacer acá pretendo, pretendo que se vean como sacados de una fotografía, pero no lo son. O sea, realmente son elaborados 100% en computador. Esos rayitos no existen, no existen de ninguna manera. Órtica, eh, cuando estemos más avanzados, de pronto alcanzan a ver, un, 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 no sé, tal vez, o, o tal vez mañana, eh, un poquito de lo que vendrían siendo esos rayitos. Entonces, para mí, de las corrientes, seguro el, el, el hiperrealismo es la que más influye en, en mi trabajo, por supuesto. Por supuesto que sí. Eh, a ver. Tengo que pintar textura de escarcha. ¿Qué me recomiendas? Eh, complejo. <laughs> complejo textura de escarcha. Te recomiendo que hagas una buena, una buena definición de, de, de los brillos. Una definición correcta de brillos. Que no vayas a estar agregando brillitos por todos lados, pero sí tengas como muy en cuenta dónde van los brillos más, más fuertes. Porque la escarcha, por, por digamos... Eh, por su naturaleza, pues brilla un montón, brilla un montón. Entonces, que veas bien dónde están realmente esos brillos, que no los vayas a, po a poner por donde por donde tú creas que van. No, mira bien el referente. Eso es lo que más o menos te, te recomendaría. Eh, hay que probar eso de las cintas porque todas las marcas no funcionan igual. La mejor que he probado es la azul 3M. Sí, esa es la que... Creo que esa es la que yo le veo a todos los que pintan. Hay, hay, hay un artista... Si ustedes, tienen, si ustedes tienen Instagram ahí abierto, si ustedes tienen de pronto el Instagram ahí, ahí a la mano, eh, me gustaría que, que, que mientras voy hablando y si, si tienen la... La posibilidad, obviamente, seguramente algunos están ocupados y, y estarán solamente escuchándome. Pero si tienen la, la oportunidad, dense, dense la pasadita por, por los Instagrams de la gente que yo les estoy contando. Eh, el primero, busquen a Eloy Morales y van a quedar fascinados, se los juro, no se van a arrepentir. Yo aquí solamente les voy a, les voy a mostrar a ver, cremita, cremita de la buena. Eh, búsquense a Eloy Morales y búsquense a CJ raya abajo, Henry con H, H-E-N-D-R-Y Hendry, como C -J, creo que es j -N -Hendry, creo que es así el Instagram es una eh, es una artista que, o sea es, te lo puedo decir, es la mejor que he visto en la vida haciendo dibujos con con lápices de colores, es impresionante lo que hace esa señora, es increíble todos mis respetos. Entonces, eh, si tienen cómo, búsquenlos, búsquenlos, búsquenlos. Así más o menos. Esta llega acá más arriba. Y aquí. Ahí más o menos. Eh, Está bien dejar un cuadro y arrancar por otro. Está perfecto, está perfecto. Claro que sí. Sí, yo soy partidario de, 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 de esa idea de, de pasar otro cuadro. Y los cuadros no, otra vez, esto no es cocina, amigos. Esto no es cocina. Si esto fuera cocina, tú no puedes pasar de un plato al otro. Porque se te quema, ¿vale? Se te quema. Esto es pintura. Esto está hecho para... Hay pinturas que han, han, han durado en, en elaboración. Los años de los años de los años, ¿vale? Entonces, si tú quieres volver a tomar una pintura, no hay ninguna ley que te lo prohíba. De hecho, entonces, haz de eso. Hay pinturas que de pronto, yo, yo tengo pinturas acá, que, que por pereza, obviamente, no las vuelvo a tocar, pero que sí le las veo y digo, hombre, ¿cómo se me pasó esto? ¿Cómo no hice esto? ¿Cómo no no terminé esto? Y, y, y no las hago porque tengo muchísimos proyectos adelante, ¿no? Pero eh, para mí está muy bien uno relajarse de alguna pintura y decir, voy por otra, voy por otra, voy a practicar, voy a dejar descansar la, la pintura anterior que estaba haciendo y me voy a poner a, 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 a hacer esta nueva. Está muy bien, está muy bien eso. Ajá, y aquí tiene como una pequeña... Lucecita. Acá estoy como tratando de poco a poco irme ubicando en el referente que, que no es tan fácil, pues. Es como. Tiene su, su complejidad. Siempre tiene su. su vaina. Siempre tiene su vaina. Eh, ¿Alguna vez has pensado en escribir y dirigir el rodaje de un cortometraje? Nunca en Caís, la verdad. Eh, me agobia eh, solamente de pensarlo. Tengo un amigo que es uno de mis mejores amigos, con el que me veo prácticamente todos los fines de semana, que es director de cine. Y acá en Cali, es, es, o acá en Colombia en general, es súper conocido, es súper conocido. No sé si, si alguien esté familiarizado con, con este influencer médico que se llama Doctor Negrete bueno es un influencer médico acá acá en mi, en mi país en mi ciudad que es que es bastante conocido pues es el hermano es el que le dirige todo y eh, yo veo su trabajo y lo miro con total admiración y le digo yo jamás podría hacer una cosa como estas dirigir tener a gente a tu mando de esa forma y no solamente a tu mando porque por ejemplo si tú tienes si tú tienes eh, gente a tu mando tipo eh, eres el jefe y te tienen que cumplir con alguna tarea, pues muchas veces esas tareas son más cuantitativas que cualitativas en, en, en cierto sentido, son como más fácil de, de saber si está bien o si está mal pero en la actuación tú tienes que saber incluso más que el actor para poder dirigir entonces para mí no, 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 eso es, es me agobia solo pensarlo la verdad entonces no no hay muchas cosas que haría, pero esa no, no, me, no me llama tanto la atención, ¿sabes? Eh, gusta tanto que ya estoy pintando en este momento, no lo mismo, pero sí una morcita linda. Natalie, qué bueno, me alegra, me alegra que estés pintando. La idea es aquí, inspirarlos un poquito, que se levanten de, de la cama y empiecen a pintar y empiecen a, a, a crear y se pongan. Eh, se pongan un poquito locos con la con la experiencia, ¿sí me entienden? Eso es lo que yo busco acá. Encender mentes creativas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, amigos. Y me agrada muchísimo que estén en, esa, en ese en ese mood, ustedes también. Claro que sí. Bueno, ahí vamos. Eh, hay una parte que es muy chévere y que le quiero dedicar más tiempo. Siento que se lo merece. Y es como muy bobo decirlo. No es como muy... como por qué te gustaría esa parte. Pero tiene un, un brillo súper interesante. Y es justo esta parte de acá de la nariz. Es justo esta parte de acá de la nariz. Tiene un brillo súper, súper, súper interesante. Pero súper interesante. Que se lo quiero, quiero dedicarle un tiempito a hacérselo bien. Entonces voy a terminar eso de ahí y voy a pasar de una vez a darle como las primer, los primeros detallitos a, a la boca. Aquí, amigos, yo todavía estoy utilizando un pincel súper grueso, súper grueso. O sea, esto todavía no es la capa final de detalles. Aquí yo solamente estoy iniciando a agregar eh, detalles, ¿vale? Esto todavía no son. De, no son, no son es la primera capita. Es la primera capita. Entonces, por acá yo lo que haría es que mezclaría un poquito de blanco a este café y un poquitín de negro para desaturar e iría dando unas manchitas de este desaturado. No, más blanco. Más blanco. Recuerden amigos que la pintura, el acrílico, eh, cuando lo aplicamos y se seca, eh, siempre nos va, se nos va a oscurecer un poquito. Entonces, trabajen mejor con, eh, con mezclas claritas, ¿vale? Trabajen con mezclas claras. Todo esto por aquí. Quiero darle como esa sensación de... De, de, de sombra, in, de luz intensa sobre él. Es como extraño, es como, como raro. Pero yo creo que si le vamos agregando colorcitos, lo vamos logrando. Lo vamos logrando poco a poco. Aquí voy a. ¿Por qué no me está.? Ah, no lo conecté bien. Espérense un segundito que no conecté bien el iPad. Ya. Listo. Listo, 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 listo. Eh, voy a agregarle un poquito de. Rosadito en el céntrico de la nariz, un rosadito bonito, tipo este, por acá, para empezar a hacer esa diferenciación de tonos. Y acá encima tiene bien marcado una lucecita, la naricita, por acá, bien marcadito y acá como otra algo así más o menos ahí va la cosa medio 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 vamos poco a poco voy dándole un poquito de luz por acá un poquito más de luz por acá uh -huh. todo eso debería estar haciendo con un pincel más más eh, chiquito definitivamente Definitivamente. Eh, eso sí que va muy bien, me alegra mucho, Teo, que te guste. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo, ahí vamos. Ahí vamos poco a poco. Eh, voy a agregar esto un poco así. Listo. Hay demasiados artistas creando amparte o arte VIP, como diría Avelina Lesper, que son súper reconocidos vendiendo arte o basura, literalmente. Es una triste realidad en el mundo del de arte. Eh, Stephanie, te comento lo que yo siento del término amparte, que sé que es un término, bueno, no sé, creo que es un término, eh, digamos, acuñado por Antonio García Villarán. Eh, he visto mucho contenido de Antonio García Villarán, he visto mucho contenido de Avelina de Lesper, me parece que habla muy bien. Me, me parece que habla muy bien y me parece que son. Increíblemente, eh, increíblemente coherentes, son súper estudiados, eso es gente que ha, que ha leído y que ha releído y son de estos teóricos del arte que, que mis respetos y me les quito el sombrero. Miren ahí cómo va la cosa más o menos, ahí vamos como medio avanzando. Si ¿Sí lo ven, obviamente por los... Por, por, como por la... La parte de arriba y la parte de abajo, pues nada de definición, pero pues ahí vamos. Espérense un momentico. Enfocamos. Enfocamos aquí. Y nos vamos para atrás. Uh -huh. Ahí vamos. Voy a empezar con la... Con la lengüita un poquito. Entonces, lo que yo opino de ellos es que está muy bien lo que dicen y está muy bien argumentado. Realmente no, 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 no se equivocan en lo absoluto, o sea, es, 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 así son las cosas. El arte, el arte en gran medida está dominado por, por el negocio del arte como tal, ¿sí me entienden? O sea, eh, el arte es un negocio que es demasiado rentable, tiene muy poca inversión y puede llegar a tener ganancias gigantes, gigantescas. Entonces, sí es normal que haya una élite artística que, que, que sean los que, los que marcan la parada, ¿vale? Lo que siento de... de lo, lo que no me gusta, y ya, y ya creo que lo definí, lo que no me gusta de, de Antonio García Villarán y de Avelina Lesper no es su discurso, sino cómo se lo toma la gente. Es cómo se lo toma la gente, es cómo se lo toman los los espectadores. Y lo que pasa, muchachos, es que eh, ellos están hablando de artistas muy específicos. Ellos están hablando de, de ciertas personas que llegaron y, y que lograron cosas que tal vez eran para otros artistas. ¿Sí me entienden? De, eh, eh, están ocupando puestos. Hay artistas que están ocupando puestos que de pronto podrían estar ocupando artistas muchísimo mejores y muchísimo más estudiados. Pero estos artistas eh, mejores y más estudiados no tienen la capacidad de venta, según la crítica del arte, que tienen pues, estos artistas que ya están grandes en la escena eh, del arte en general o mundial. Pues. ¿Qué pasa? Que hay que entender el contexto en el que se está hablando. Es de esos grandes artistas, no es de cualquiera. Entonces lo que, me, lo que me, me, me raya un poquito es que hay muchísimos artistas nuevos, emergentes, que, que, que están haciendo sus obras y que se les tira demasiado hate por un discurso de, no de odio, pero sí como de, de análisis hacia otros eh, artistas más grandes. No sé si me hago entender. De pronto me estoy, me estoy complicando un poquito, pero lo que me refiero es que... Nosotros a veces entendemos, gracias al discurso de Alina Lesper y al discurso de Antonio García Villarán, que hay muy pocas obras ahí afuera que sí valen la pena, ¿vale? Y entonces tenemos un ojo crítico demasiado, demasiado eh, 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 exigente, demasiado exigente. Entonces estamos creando también una generación de pseudoartistas que, que critican de una manera deliberada y, 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 y un poco grosera las obras de, nos, de los otros artistas que apenas están empezando vale y eso lo he notado en muchísimos grupos de arte en los que estoy por ejemplo en facebook por ejemplo en, en, en twitter y eso es lo que no me gusta eso esa es la parte que no me gusta Sí, lo que hablan ellos de, de, de los grandes artistas está, de los grandes artistas está muy bien y es, no, es, no es incorrecto pero tengamos el contexto, no hagámoslo desde el contexto en el que en el que se están moviendo ellos. Ellos están hablando de Dalí, no están hablando de Carlos García que apenas está empezando, ¿ok? Entonces eso es lo que quiero que que, que, que no me miren con el ojo crítico que plantea Antonio García Villarán hacia Dalí. ¿Me entiendes? O sea, yo yo aquí estoy tranquilo eh, pintando aquí con ustedes, no estoy, no sé. Eh, tratando de ofender a nadie con mis cuadros. Y mucha gente, la mayoría de los productores de arte, tampoco están tratando de ofender a nadie, simplemente están haciendo lo que les gusta. Entonces, ahí es cuando yo me refiero que debemos ser un poco más, más laxos con, con, con nuestra crítica o al ser en nuestra perspectiva del arte. Eso es lo que pienso yo, por lo menos. Por aquí va la cosa un poquito. Aquí está agregando un poquito de brillos aquí en el interior de, de, la, de la boquita del león. Para que se vaya viendo como, como medio con volumen. Ya no solamente una mancha negra ahí. Eh. A ver, esto todavía aquí. Como que le falta. De hecho, yo voy a borrar esto. Los y lo va a hacer después, lo va a hacer mejor después, y eso también aquí un poquito. Voy a cuando iba más o menos por ese paso, me estaba gustando, pero tenía dudas si realmente estaba correcto. Y ahora que tengo avanzado, me siento súper perfecto. Teo, me, me, exacto, hay que confiar en nuestras obras, hay que confiar en nosotros como artistas, por supuesto que sí. Eh, Guillermo Lorca, el pintor chileno, es un monstruo también. Para mí, uno de los mejores pintores de este momento, de acuerdo. Hola, de nuevo me tenía que ir por un asunto, pero ya volví. Te está quedando genial. Jacobo, me alegra mucho que te esté gustando cómo va quedando. Ahí vamos más o menos. Creo que voy a correr un poquito más mmm, el lienzo de esta manera para que lo vean más el cuadro de frente. Uh -huh. Más o menos. Y voy a hacer una corrección de foco. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos. Sé que se ve un, se ve un poco rarito. Tiene, tiene todavía muchas fallas, amigos. Pero pues... <laughs> Con paciencia, con un poquito de paciencia. Ya vamos logrando las cositas. ¿Qué más se cuentan por ahí? Eh, yo trabajé en una mueblería que vendía arte y gracias a eso pude conectar a clientes que llegaban a pagar hasta 1.500 dólares, 30.000 pesos mexicanos por una obra de 1,20 por 1,80. Increíble, o sea, es que realmente público para el arte sí hay. Pero el problema es que no hay mucho, no hay mucho. No, hay, no, no, no es el mismo público que hay, como por ejemplo para, no sé, para la comida o que hay para el, el entretenimiento en general, el cine. La... Además que el arte suele ser un producto bastante costoso por el tiempo que lleva. Imagínense, si yo por ejemplo estuviera cobrando este, este cuadro a... Uh, no sé, a una hora de trabajo, por ejemplo, lo que cobra un. Eh, un médico, por ejemplo. Un médico puede llegar a cobrar hasta. Eh, qué sé yo. Aquí en Colombia, y es que es muy poquito. Un médico puede llegar a cobrar, a cobrar entre 25 dólares la hora, más o menos, pongámosle. 25 dólares la hora. Ya aquí vamos dos horas y media, vamos a irnos hasta las 3. Ya ahí este cuadro empezaría a costar 75 dólares, por lo menos. Si supongamos que vamos a cobrar 25 dólares la obra, que es un, es un buen valor. Ahora imagínense que me demoró 20. Pues ahí van haciendo el cálculo. Porque ayer no hubo directo? Porque eh, tenía que terminar unas cosillas, tenía que terminar unos asuntos. Eh unas entregas de unos trabajos que tenía y, y, y no, no, no no alcancé, no me alcanzó el tiempo. Pero esperemos que esta semana podamos seguir con la constancia de hacerlo todos los días, ¿vale? Eso es, mi, 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 eso es lo que pretendo hacer esta semana, todos los días directo y terminar el leoncito, terminar el leoncito. Eh, hay arte para todo el tipo de personas, no estoy de acuerdo con eso de la parte. Mira que hay, o sea, yo sí estoy de acuerdo en cierto sentido con, con el término amparte, porque es que hay obras que simplemente le quieren ver la cara a, a el consumidor de arte, ¿no? Hay, hay obras que sí, o sea, por ejemplo, lo que les repito, lo del banano pegado en la pared y lo de la escultura invisible, eh, yo digo, como concepto puede funcionar. Mi problema es que esas obras, ambas, son extremadamente caras y el artista no tiene no tiene ningún tipo de vergüenza al decir este es el precio de mi obra si ¿Sí me entiendes no es un no es no es un no es un statement no es como decir esto es el arte es basura cuando tú haces eso yo digo ok perfecto lo lograste y definiste eh, que el arte era basura pero después decir bueno ya que eh, te cuento que el arte es basura pegando un banano en la pared, ahora dame mil euros por él, dame mil euros. Eso sí me parece que es. Eh, me parece que no tiene ni pie, ni cabeza. Y que es una falta de respeto también en cierto punto, en cierto punto, por eh, los artistas que sí están trabajando duro para lograr su cometido, ¿no? Para, para lograr ser vistos. Eh. Pero finalmente la vida es así, amigos. O sea, así, así es la vida. ¿Ustedes creen que.? En las redes sociales, los que más se, el, el contenido que más se consume es el contenido cultural o es el contenido que realmente aporta a la sociedad, en lo absoluto. Pero en lo absoluto, o sea, estamos lejos de eso. El contenido que más se consume en redes sociales es el contenido que es completamente vacío y completamente banal, que no está mal. Yo consumo ese contenido, totalmente, lo consumo. O sea, yo soy un consumidor de TikTok empedernido y de TikTok me refiero a TikToks que no cuentan nada, que son memes y que son, que son para hacerme reír y ya está ¿vale? o sea, tampoco está mal ese tipo de contenido y tampoco está está mal consumirlo lo que siento que a veces está mal es que se le se le dé más oportunidad al que haga un contenido malo que al que se esté esforzando mucho por hacer sus cosas, no en cuestión de, de, de visualizaciones, porque finalmente es el pueblo el que decide quién, quién, quién visualiza qué, sino en más, por ejemplo, desde el ámbito artístico, en oportunidades laborales, a eso es lo que me refiero, eh, que de pronto veas la capacidad de que esta persona tiene amigos, entonces puede conectar mejor y le estás dando una oportunidad que de pronto la podría estar teniendo un artista que es muchísimo mejor. Eso es lo que, lo que sí me parece que está un poco incorrecto. Por ese lado. Es por ese lado. Que, que va mi mi, mi. mi molestia, digamos, de alguna manera, con, con lo que es el arte. Eh, y el arte siempre. El, el, arte, el arte que vende dura siempre ha sido arte de, que, que vende así carísimo, pero exagerado, de millones de dólares. Siempre ha sido arte. Eh, Súper. ¿Cómo como, como decirlo? Como super de alta alcurnia, qué sé yo. Eh, va quedando muy bien. Me perdí el fondo. Es pintura neón. No. Mira que les voy a mostrar la pintura. Bueno, si sí es medio neón, no. A ver qué dice acá. Pintura acrílica. Bueno, no sé. Miren, esta, este es el verde que utilicé. ¿Sí ven cómo que cambia? Ahí está como amarillo y ahí cambia a verde. Miren, este es el color que utilicé. Esta es la pintura que utilicé. Miren, para el fondo. Ven, es un verde como limón. Es un verde como limón, más o menos. Y la pintura que estoy utilizando para el león sí es pintura completamente normal. Completamente normal. Eh... Voy a ir dándole como más más pinceladitas oscuras por acá como para definir un poco todavía más el la figura del leoncito. Como más, que lo que está atrás y qué es lo que está adelante. Todo esto es, es oscuro. Cuando, cuando ustedes tienen una parte de pelo que es muy oscuro, lo mejor que pueden hacer es pintarlo de una vez todo oscuro. ¿Vale? Y después, sobre él, ahí sí ya empiezan a pintar los pelitos claros. Como por ejemplo, esta parte es súper oscura. Es súper oscura. Entonces, yo pues, me, me, me ahorro tiempo. Haciéndola toda oscura y después pinto los pelitos más claros. Todo esto. Eh, ah, lo mencioné porque habl hablaste de la obra del banano pegado. Exactamente, Stephanie. Hubo un artista que vendió su propia caca en tarritos y la gente los compró. Yo, por ejemplo, no compraría eso porque no me gusta, pero al que sí le gusta, ¿cómo le dices que no? Exactamente, Teo. Realmente si, si, hay, si hay público para para ciertas eh, ciertos productos, cierto, cierto contenido, hombre, pues perfecto, o sea, haz tu negocio. Estoy completamente de acuerdo. Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese sentido? Ahí estás tú contra los espectadores. Ahí estás tú contra el, el, el el modelo de negocio contra, contra los, los consumidores. Pero, y, y eso está muy bien, eso está muy bien. Por ejemplo, las obras que yo hago eh, no les gusta a todo el mundo. No a todo el mundo les gusta. Seguramente una persona que le guste la pintura un poco más, más convencional, eh, más, eh, más clásica no le guste mi pintura y me esté preguntando bueno y por qué, por qué haces esas formas tan raras y por qué sacas esas esas figuras con, con esos con esos animales, con esos animalitos al frente los rayos y todo esto y bueno yo yo finalmente lo hago por disfrute es lo que me gusta es lo que me gusta a mí y tengo clientela y tengo gente que le gusta esto ¿sí me entiendes? Mientras sea así la, la eh, la interacción para mí está perfecto, tú puedes vender lo que a ti se te dé la gana mientras no le estés dando, haciendo daño a nadie. Eso es lo que pienso yo. El problema es cuando tú estás buscando un trabajo, supongamos así, tú estás buscando un trabajo y no le dan el puesto al más calificado, sino que le dan el puesto a el, al que más contactos tiene, por decirlo de alguna forma. Ahí es cuando yo veo problemas. Ahí es cuando la cosa se empieza a poner un poco turbia. ¿Me entiendes? Ya cuando es no meritocracia, sino más bien un tipo de nepotismo. Ahí es cuando... cuando, cuando... Y yo siento que eso es lo que siempre ha estado criticando Antonio García Villarán y lo que ha estado criticando Avenida, Avenida Lesper. ¿Sí me entiendes? Eso eso siento que es lo que, lo, lo que critican ellos. Eh, exacto, totalmente de acuerdo con, contigo. Claro, es injusto que valga que valga por tanto para hacer tan poco trabajo. Sí, y muchas veces eh, la cosa la cosa es como que si las si las a ver a ver cómo les digo les voy a hablar un poquito de tema de tema económico eh, como de, 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 de la manera en que las personas hacen en cierta medida las, las, las inversiones. Y no, las estoy aquí, no les estoy contando esto como, como tema eh, que estoy en contra de la economía y estoy... No, yo soy una persona que es muy calmada con todos los temas, el que quiera hacerse su plata como quiera, que se la haga y que finalmente pues, lo disfrute y lo haga de una manera legal y una manera en que no, no hiera a nadie. Pero yo sé que las personas, por ejemplo, eh, no sé, eh, existe un mercado que es el mercado especulativo, ¿ok? Que es el mercado donde las personas básicamente compran algo y esperan a que suba de precio para poderlo vender. Hay, hay, hay vainas que son como demasiado obvias, obvias, que es un mercado especulativo que es súper fácil de invertirle, como por ejemplo el bien raíz, ¿no? A ti te venden una obra sobre planos que todavía no está lista, que todavía es un proyecto, tú la compras a un precio económico esperando a que después ese precio suba ya cuando sea habitable y tú la vendes. ¿Sí me entiendes? Es normal. Es algo que se puede predecir de una manera muy fácil. ¿Cuál es el problema? Y lo que pasa, por ejemplo, con los NFTs o lo que pasa a veces con las criptomonedas o con, o, o con las acciones en general. Que muchas veces es un mercado en el que tú dices, esto va a subir de precio. Esto va a subir de precio. ¿Por qué? Porque, no sé... Porque es una moneda muy fuerte. Es, es una moneda que, que tiene la posibilidad de. de, de, de no sé, de, de de comercializarse de unas maneras súper interesantes. Y entonces tú inviertes en esa moneda. Pero luego sale Elon Musk <laughs> y pone en Twitter: odio el Bitcoin. Y. ¡puff! Pa' abajo. ¿Sí me entiendes? Ese es el mercado especulativo. Ahí es cuando yo digo que. <laughs> No sé, no sé, no, no, no soy como muy fan de eso. No soy, no soy muy fan de ese tipo de, de, de situaciones, ¿vale? Eh, cada quien que haga lo que quiera, otra vez, cada quien que haga lo que quiera, pero no soy muy fan de eso. Y los NFTs en gran parte era así. La mayoría de los NFTs no los hacían artistas y supuestamente eran para artistas, pero los NFTs más vendidos era, eran, eran de, de, de marcas, de personalidades de si ¿sí me entiendes eh, no eran de artistas tenía una producción artística por detrás sí claro tenía una producción artística por detrás pero pues no necesariamente era de artistas y eso pasa con el arte y eso es lo que a veces me molesta que tú puedes tener una obra que sea muy bonita y puedes tener otra que sea mm, a ver fácil de hacer no fácil de hacer y que a ti llegue la galería y te diga Tú, el que tiene la obra fácil de hacer y el que tiene amigos, a ti vamos a hacer que el mercado infle tu obra como un berraco y vas a ganar muchísima plata. E -e ese es el problema. Ya eso no es elección del público. Ya no, ya no es elección del público. Ya es elección de una élite. Y no quiero, otra vez, no quiero ser aquí el, el conspiranoico. Para nada, yo cero que soy conspiranoico. Pero así funciona la vida, amigos. Así funciona la vida. Y por eso, en gran medida, yo estoy aquí. Haciendo lo que estoy haciendo, hablando con ustedes, moviéndome en redes sociales. Es mi manera también de hacerme la vida. Es mi manera también de hacerme la vida. De darme a conocer, de, 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 de pronto no, no estar obligado a entrar a, en, en, en escenas artísticas en las que de pronto simplemente por dedocracia no voy a entrar. Entonces no, no lo intento mucho. No soy el, el, el que más. Que no digo que estén mal y que el que entre en una galería y que, y que tenga sus obras expuestas en un museo. Lo felicito, de verdad, enhorabuena, pero eh, no es lo que yo busco, definitivamente no es lo que yo busco como artista. Para mí es muchísimo más importante el reconocimiento que me dan ustedes y que ustedes estén aquí diciéndome y sin joda, o sea, no lo digo, no lo digo por, por lambón o, o por, ¿no? como por eh, lamebotas, pero realmente que ustedes, que haya en este evento 47 personas aquí viéndome pintar este león, eh, en vez de estar, por ejemplo, eh, con mis obras expuestas en un hotel súper increíble donde esté todo el mundo pasando y sin verlas, sin ni siquiera, o sea, pasándolas así. Chao. Eh, para mí es mejor esto, ¿vale? Para mí es mejor esto. Eso es lo que pienso yo. Eso es lo que pienso yo del tema. Eh, decir lo que en realidad nos hace sentir una obra o si no nos sentimos absolutamente nada porque no expresa nada, hay que resaltar lo que de verdad... Es arte y lo que no, así sean artistas de renombre, de acuerdo, de acuerdo contigo Natalie. Eh, a ver qué me dicen por acá. Pero si pintas el fondo amarillo, ¿por qué la figura la pintas en tierra, un lugar, en lugar de verde, azul, turquesa, para contrastar más? Eh, pues como por tener los... los <laughs> Los colores del león, por irme más hacia los colores del león. Obviamente, yo creo que después sí le meteré algo como de, 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 de colores que contrasten más, como tipo eh, moradito, ¿no? Como violeta, o como. Eh, 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 eh. O como azul, o como azul. Sí, 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 le meteré esos tonos. No te preocupes que los verás tarde que temprano. Eh. Ah, ¿qué opinas de lo, de, del arte digital y los NFT, Andrea? Pues yo creo que te contesté un poquito ahora con lo que dije, con mi discursito, con mi mini discurso. Eso es lo que pienso de, de, de los NFTs. El arte digital, el arte digital amigos, el arte digital es una maravilla. El arte digital es, una, es, es es una fantasía. O sea, el arte digital nosotros tenemos que estar felices de tener la posibilidad de ser espectadores y creadores de arte digital vale o sea no no no, no podemos no podemos eh, quitarle la importancia al arte digital pensando que es más fácil de hacer o no es, es distinto es distinto y tú pensar que una máquina con la ayuda de, 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 del artista puede lograr cosas tan increíbles es, es algo es algo de disfrutar es algo de, 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 de verlo y de disfrutarlo ¿Vale? El arte digital a mí me encanta. Y sigo muchísimos artistas digitales y cada día yo me quedo más con la boca abierta dándome cuenta de las posibilidades que hay. Eso me encanta, me encanta el arte digital, a mí me encanta. Los NFTs como modelo de negocio, ya hay, 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 hay eh, proyectos de NFTs que son muy buenos, que son excelentes, que son tipo... Mmm, Voy a, a por la compra de los NFTs, vas a recibir una escultura eh, física. Ese tipo de cosas me parece que está muy bien. Y finalmente el blockchain, que es donde se mueve el NFT, es un sitio muy seguro para tu registrar tu obra. ¿Me entiendes? Como certificado de autenticidad, un NFT funciona perfectamente. Pero decirle a una persona como por ejemplo que eso ha pasado mucho. Por la compra de mi NFT vas a tener un descuento en mi tienda o en ciertas tiendas. Y solamente vas a obtener el digital, el, 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 la perspectiva digital de la obra. Y luego vas y ves y el artista o el creador del proyecto se escapa con la plata. Eso sí, yo digo como... ¿Qué, qué es eso? O sea, ¿qué, qué, qué, qué clase de, de miserables son estas personas? ¿Sí me entiendes? Eso es lo que pienso yo. Muchas muchas veces de, de los NFTs. Eh... El nicho del arte en parte tampoco es muy grande. Siguen habiendo muchos artistas que pintan hoy en día. Yo creo que no le quitan nada a nadie. Varios tipos de arte pueden convivir. De acuerdo, de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Que cada uno haga lo que quiera, que cada uno haga lo que quiera. Pero el término, el en parte, el término en lo, lo que nos lo que a mí me jode del, ter, del término en parte es que es un nuevo término para llamarle al que está haciendo arte. Y no, 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 no es Dalí, no es Picasso, es Juanito 23, que decidió hacer un cuadro, un cuadro de, de Morgan Freeman para probar qué tan bueno era y de repente es Amparte. Está empezando, está empezando, está en su recorrido. No me parece justo que, 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 que por simplemente tirar hate, ahorita todo sea Amparte. Eso, ese es mi problema. Pero que haya, que haya arte de todo tipo, bienvenido. Estoy completamente de acuerdo con el arte de todo tipo. Me gusta que haya arte de todo tipo, me gusta que haya variedad, que no nos quedemos en, la misma, en las mismas cosas todo el tiempo. Eso, eso es bello del arte, eso es increíble, eso es lo bonito. Bueno, aquí estoy como dándole un poquito de. de, de ya un poquito más de, 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 de volumen al león. Porque también se estaba como perdiendo mucho en su propia melena. Y uf, de hecho, solo, solo porque en la cámara se vea bien, solo porque en la cámara se vea bien. Y para que los que estén entrando no se vayan, <laughs> voy a darle unos, unos visitos por acá de. de... Eh... A ver, más o menos con amarillito. Un amarillito así como medio desaturado y voy a dar como miren estas estos pelitos. De pronto un poquito más de blanco. Voy a dar como ciertos pelitos acá. Como para que haya un poquito de brillo dentro de esta. De esta cantidad de melena. Como tan. Tan oscura. O sea, solo por eso. Esto es para los que van entrando ahora y que dicen que es esa. M, ¿qué estás haciendo en este momento, Carlos? Que se sientan como un poquito más, más dispuestos a quedarse. Estos son los, estos se llaman los brillitos. Quédate, por favor, no te vayas, confía en mí. Así se llaman. Voy a agregar un poquito más de amarillo. Eh... Espérense, termino de hacer mis brillitos y ya, ya, ya estoy con ustedes. Ya estoy con ustedes. Amigos, hoy hemos tenido una media muy buena. O sea, hoy han estado firmes. Firmes, firmes. Me alegra mucho. De verdad que se los agradezco de corazón a todos los que están aquí, a todos los que van entrando. Eh, de verdad que muchas gracias, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que lo estén disfrutando. Ahí poco a poco vamos. Es el primer día, es la primera sesión. Apenas llevamos. Eh, tres horitas pintando y eso este es un cuadro de por, de por lo menos unas diez horas, vale, por lo menos unas diez horitas. Ah, ahí está como mejor, vale. Eh. <laughs> Carlivers, ese es en mi ese es en mi el término de mi de mi fandom, Carlivers, me gusta, me sirve. Bueno, pero eso sí. En lo hipotético del cuadro colgado en un hotel ultra nice, si pasa algún personaje importante, digamos un presidente, y diga, me lo llevo y pague millones por tal obra, chécalo. De acuerdo. Completamente de acuerdo. No estoy diciendo que esté mal. Si a mí en este momento, por ejemplo, viene, viene una, eh, un hotel y me dice, Carlos, pasa a cinco cuadros que los voy a colgar en mi hotel, yo, me, o sea, se los paso para entierro, Se los paso para entierro. Créeme que sí. Lo que sí pienso es que los artistas no deberían quedarse sentados esperando a que eso pase. ¿Vale? Porque no hay una probabilidad segura de que eso, de que eso realmente suceda. Eso es lo que pienso yo. Obviamente, si la oportunidad, muchachos, si la oportunidad se presenta, háganlo, tómenla, hagan la suya. Si llega una persona de, de Arabia Saudita y le dice, te voy a dar... 50 petrodólares, 50 millones de petrodólares por tu, por tu obra, ven, pero, pero vendela, pero, pero es que es pantier, ¿vale? Si a ti una galería te dice, camine, deme, deme su obra, que voy a, a, a vendérsela por millones de dólares, hágalo. O sea, hágalo con tal de que no te sientas eh, agredido por ese tipo de, 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 de negocios. Si a ti te dicen, por ejemplo, no, solamente quiero que pintes esto y a ti no te gusta, piénsatelo, porque finalmente es, es tu trabajo, ¿vale? Pero si las oportunidades te llegan, tómalas, tómalas, definitivamente tómalas. Eh, lo que pasa, y, 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 y qué es lo que me molesta, y es que probablemente esas oportunidades no te lleguen a ti. Le van a llegar a, a personas que están más insertadas en el medio. Ese es mi problema. Entonces muchas veces nos quedamos sentados pensando en cómo... Eh, voy a esperar a que a que una galería llegue y, y, y me vuelva famoso no no eso está muy en contra de las probabilidades vale eso está muy en contra de las probabilidades entonces eso es lo que los quiero hacer pensar no, no es que no las tomen si a ti te dice en este momento el presidente venga mijito que me lo voy a llevar a que trabaje y que, y que cada cuadro lo, lo venda por 5 mil dólares váyase con el presidente váyase total inmediato y lo piense pero ahí es ahí es donde está la la situación. ¿Qué tan probable es que eso pase? Eh, porque ni siquiera han, han manchado el lienzo es la continuación de... que ya escribí? Juana, no, 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 vi, no vi tu mensaje anterior, perdón, perdón. Me dices, porque ni siquiera han manchado el lienzo es una continuación de lo que ya escribí. Si me pudieras contar otra vez, pues me agradece, te agradecería mucho. Si sí es bueno eso de los NFTs para artistas que usan el medio digital, eh, otra vez el problema de los NFTs es que tú puedes ser el, mejor dicho, el mejor artista digital que ha parido esta tierra. No te garantiza que tú vayas a vender NFTs. Créeme, no te lo garantiza, no te lo garantiza de ninguna manera. Ese es el gran problema. En cambio, si tú por ejemplo eres, eh, amigos, yo, no sé, por darle un nombre. Si tú eres George Clooney, si tú eres Brad Pitt y sacas un NFT, créeme que te lo van a comprar. Créeme que te lo van a comprar. El NFT es un negocio, es, 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 es un negocio. Es más que, una, que, que un consumo de arte, es un negocio, ¿ok? Los NFTs es un negocio y es lo, es lo triste. Si Maluma el día de mañana saca un NFT, créeme que lo va a vender muchísimo mejor que, que si yo hago este cuadro NFT. Créemelo. 100%, 100%, no tengo ningún tipo de duda, ninguno. Y es porque es un, es un negocio, el NFT de Maluma es más exclusivo, lo hizo Maluma, seguramente va a valer más y la gente lo va a comprar. No por gusto, ni siquiera. Ni siquiera por el gusto de, de apoyar a Maluma, sino por el, el, el conocimiento de que eso en algún momento va a valer más. Especulación, básicamente. Eh... Díganos nombres de artistas digitales que usted recomiende. Amigos, hay unos artistas digitales que son una fantasía. Que me encantan, me encantan y, y, y yo, mejor dicho, ojalá pudiera hacer lo que hacen ellos. Les voy a decir más o menos quiénes tengo aquí yo presente. Eh, y me toca, me toca verlos como en Instagram, esperen, esperen. Rapidito, rapito, los tengo en la cabeza, pero quiero, quiero confirmar los Instagrams. Eh, bru, Bru, viene por ejemplo a la raya al piso, Laura. La miren, se llama Laura H. rubín L A cuatro rayas al piso, Aura. Hace este tipo de trabajos digitales. Esto es una belleza. Esto y los procesos son una. Mejor dicho, Perlos es muy bacano. Es muy chévere. Es muy, muy chévere. Hay otro que se llama. experiencia un los busco en los, que, en los que sigo. Sigo muchos, muchos, muchos artistas digitales. Este: Roman Bracci. Roman B -R -A -T -S -C -H -I, Roman Brachi. Este es el Instagram para que lo vean. Ahí, ahí no sé si se si enfoque. Bueno, Roman Brachi. Él hace renders que están completamente sacados de la realidad, o sea, es increíble que eso es como entre lo digital y lo real. Tú no no logras darte cuenta bien, por ejemplo, este bodegón. Son cosas espectaculares, espectaculares. Son brutales. Me encanta este artista. Me encanta, me encanta. Y ahora, mejor dicho, me encanta, por ejemplo, lo que hace Mr. Cat and Friends. Mr. Cat and Friends. Que es como ya mucho más eh, del tema de las figuritas, de los art toys. Pero es como tipo estas cosas. Estas cosas. Estos muñequitos. Esto, esto es digital. Esto me encanta. Este tipo de cosas me fascina. Ahora ya, por ejemplo, me podrías decir que Koss es un artista que podría ser digital. Bueno, hay muchísimos, hay muchísimos, pero arte digital pff, es súper bacano. ¡Qué belleza, Arad! Ojalá que sigas acá. Voy, voy. perdón, voy súper atrasado en los mensajes. Me alegra que te esté gustando. Te mando un saludo. Giselle, va re bien. Me alegro un montón que te guste, Giselle. Me alegra un montón. Odniel, aquí estamos admirando tu obra, me encanta tu trabajo. Odniel, un abrazo para ti, ¿verdad? Muchísimas gracias, qué bueno que estés acá. Eh, Ana Sofía Aldana, hola Carlos, muchas gracias por tus aportes. Yo también estoy pintando contigo a la distancia. Tengo una duda, ¿te ha pasado alguna vez que te gusta mucho el tema de la pintura, pero no quieres hacer nada y tampoco se te ocurre qué pintar? ¿Qué haces? ¿Les pasa a otros? Eh, hablemos un poquito de la falta de inspiración entonces. Eh, patrocinado por Ana Sofía Aldana. Te mando un beso, muchísimas gracias por estar aquí. Mira, falta de inspiración. Otra vez, y yo, y yo esto lo comento, lo comento muchísimo, amigos. La falta de inspiración realmente no, no existe. No existe. Lo que pasa es que la inspiración, como tal, eh, es, es, es un sentimiento que nosotros no controlamos. O es, o es un... Eh, para mí la inspiración no, no, no es que llegue el Espíritu Santo y te inserte en la cabeza una idea ganadora. Para mí la inspiración es un proceso en el que el estado de ánimo, las emociones, lo vivido, las experiencias, ¿no? Te dirigen hacia una idea. Para mí eso es la inspiración. Pero muchas veces eh, tienen que ocurrir muchísimas cosas para que esas ideas salgan a la luz, a flote. ¿Vale? Y esas cosas... Eh, a veces no las controlamos nosotros, a veces pasan en momentos en los que nosotros no las estamos esperando. A veces simplemente estamos viendo, cuando estamos en la casa de algún amigo, nos pusimos a ver el horizonte y de pronto nos llegó una idea artística increíble. Nos llegó, por ejemplo, la inspiración divina esa. Yo lo que hago es que siempre estoy eh, pendiente de esos pensamientos, no los ignoro y los apunto, yo siempre los anoto. Siempre tengo como, realmente no tengo un cuadernito, que los artistas deberían andar con un cuadernito, amigos. Eso es como, lo primero que te dicen en la carrera es, un cuadernito chiquito, lo tienes aquí en el bolsillo y siempre que lo necesitas, lo sacas. No, que no te desampare ese, ese, ese cuadernito. Bueno, yo lo que hago es que tengo mi, mis notas en mi celular y siempre que tengo una idea, la anoto inmediatamente. O sea, tengo un blog de notas gigantesco con miles y miles de ideas eh, para, para obra. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, yo ya con, con, con la idea, lo que busco después es desarrollarla de una forma efectiva. Y para desarrollarla, yo lo que primero hago es que, para mí ese es el proceso creativo, para, así funciona por lo menos mi proceso creativo. Yo lo que hago con la obra, cuando, cuando, cuando quiero iniciarla, es buscar referentes. Para mí los referentes es lo más increíble del mundo. Por ejemplo, si tú quieres hacer un, un león, espero que esto te esté sirviendo de referencia y tú con esto digas, wow, voy a hacer mi propia pintura que se parezca a la de Carlos. Bueno, ahí ya me tienes de referente a mí, ¿vale? ¿Qué hago yo? Uso mucho Pinterest, mucho Pinterest. Entonces, por ejemplo, quiero hacer un ave, pero el ave está bajo el agua, ¿vale? El ave está bajo el agua. Y el ave... Está posada sobre un hongo, un champiñón. Bueno, voy buscando ese tipo de obras en Pinterest. Pongo definiciones que me puedan acercar hacia ese tipo de obras, ¿no? Y las voy buscando en Pinterest. Eso es lo que hago yo. Me hago una cosa que se llama mood board. El mood board en, en, en español no es como, como tablero de emociones, ¿vale? Y ese mood board me sirve a mí para ver de manera grande. Todas las opciones que yo puedo tener al hacer mi obra. Y después ya voy diseñando. Ese es mi proceso creativo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, no tienes ideas de qué hacer, es porque no tienes esa reserva de obras ahí en tu, en tu, en tu, en tu blog de notas de tu celular. Eso es lo que pienso yo. Y eso es lo que deberían, deberíamos apuntar todos. Tener en nuestro celular, tener en nuestra libreta, una serie de ideas que, digamos, por ejemplo, no, me mame de hacer un león. Ya no quiero hacer este león. Voy a mi, a mi blog de notas y veo qué otras ideas tengo. Y así las voy ejecutando. ¿Vale? Eso es lo que hago yo. Eso es lo que hago yo. Así nunca me quedo sin ideas. Y eso se los cuento yo bastante, pero siento que es súper útil. Siento que es súper útil y que, y, que, y que deberían aplicarlo bastante. Un poco por aquí. Eh, muchas personas sin saber ofenden a los demás con ese término porque tienen esa intención ofender o hacer en menos lo que hacen otras personas totalmente ne, totalmente yo eh, por eso es que le tengo mucho cuidado a esos términos por eso es que le tengo mucho cuidado a esos términos y realmente cuando yo hago mis críticas trato de ser lo menos ofensivo posible porque sé que las personas están pasando por un proceso ¿No? Y, y, y calificar tu obra. Mira, calificar tu obra es algo tan personal. Es, es, es como eh, tú meterte con, con la esencia de, de, del que pintó esa obra. ¿Sí me entiendes? Al decir qué cosa tan horrible, qué cosa tan fea. Y eso no es que esté mal ni bien. Pero eh, si eres una persona simpática que puede... E identificar sentimientos en el otro, sabe muy mal, sabe muy mal que la persona se sienta así por tu comentario. ¿Sí me entienden? Entonces yo por eso trato de ser muy, muy, muy suave cuando hago una crítica de arte. No por ser el que le gusta todo, ni por ser tibio, sino porque sé lo que puede estar sintiendo esa persona. Porque lo siento yo, lo siento yo. Entonces, eh... Hombre, Antonio García Villanueva y Avelina Lesper están hablando de fuerte a artistas que de pronto ellos consideran que no deberían estar ahí y que están ahí por unas razones incorrectas. Ok, listo, perfecto. Pero no le llames así al a, a artista que está empezando. No le llames así al artista que está empezando. Eso es lo que, lo que opino yo. Eh, por acá voy a hacerle como unos brillitos. Más o menos. Y ya. A ver. ¿Qué se, qué se cuentan entonces? Eh... Muchas... Bueno. Soy Luis de Uruguay. Muy bueno tu trabajo y tus videos me han servido muchísimo. Alberto. Pero ¿cómo así que Luis? Bueno, Luis. Luis, Alberto tal vez. Luis. Me alegra muchísimo que te hayan servido mis videos y mis trabajos para... Para tu proceso, para mí eso es un placer, de verdad. Te mando un saludo, te mando un abrazo gigante hasta por allá por Uruguay, qué chévere conocer Uruguay. Oh, qué chévere. Mi papá mantiene yendo por Uruguay y me parece fantástico, me encanta, me encanta las fotos que me manda. Oh, espectacular. Eh, ¿Qué opinas del cuadro blanco sobre blanco? Eh, contexto. El cuadro blanco sobre blanco es una obra del movimiento artístico ¿Es suprematismo o neoplasticismo? Neoplasticismo creo que es Piet Mondrian. Es suprematismo. Suprematismo. El blanco sobre blanco. Miren, los artistas llegaron en un momento y dijeron, voy a salirme de lo figurativo. Uno de los primeros artistas que, 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 que dijo, voy a salirme de lo figurativo, fue Kandinsky. Y dijo, ya no quiero pintar árboles, ya no quiero pintar perritos. Ya no quiero pintar personas. Voy a pintar música. Voy a basarme en lo que es la música para pintar. ¿Y qué pasa? La música es un concepto que es sonoro. No tiene ningún tipo de proyección visual más que la traducción que se puede hacer con las notas musicales, ¿vale? Eh, digamos que las notas musicales pueden ser una traducción de, la, de, de los sonidos pero él quiso hacer una traducción pictórica, cosa que no existe. Entonces es una creación completamente de él, ¿vale? Luego eso es como el primer, los primeros indicios que tenemos del arte abstracto, que realmente es arte abstracto. No no las manchas, las manchas como tal no tienen que ser arte abstracto. No tienen que ser. El arte abstracto es, es un tema conceptual, ¿vale? Es un tema conceptual. Y muchas veces las personas le llaman arte abstracto a las manchas y Puede que sí, pero no necesariamente son abstractas, ¿vale? Eh, entonces ese fue el pensar de Kandinsky. Luego llegaron otros artistas y dijeron: yo puedo llevar tu concepto hacia, más, hacia el más abstracto. Yo puedo crear una abstracción de la realidad muchísimo más más, más grande. Y entonces llegó, por ejemplo, Piet Mondrian, que es el que, el que hace estos cuadros de, de, que son puros cuadritos de colores. Busquenlo. Piet, P y E -T, Mondrian, así como, 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 como se lee, como lo estoy diciendo. Y dijo: Yo me despojo completamente de la forma y me quedo solamente con los colores para eh, dar un indicio de lo que realmente era la abstracción. Y luego llegó Malevich y dijo: Nada, la abstracción tampoco puede tener color, porque el color es un. La abstracción, digamos que es, va en contra de la creación divina, ¿no? Entonces, la idea es que todos nosotros somos creación divina. Todo lo, lo, lo figurativo, todo lo que percibimos es creación divina. Pues Malevich dijo: No, voy a hacer algo que sea enteramente creado por el humano. Y es ese cuadro de blanco sobre blanco. O todo lo que hacía Malevich. Busquen, Malevich con, con V. Entonces, en su momento, ojo, en su momento, yo digo: Ok, está bien. Me gusta la teoría que estás planteando, teóricamente, escrito, funciona muy bien, pictóricamente, a mí no me gusta, pero por lo menos estás haciendo un punto, estás eh, explicando un punto, ya ahora, a día de hoy, que venga, que venga, eh, no sé, Mariana 72, y haga lo mismo en un, en, en, en un cuadro, y haga un cuadrado blanco, no tiene sentido, ya se habló de eso, ya se habló de eso, es como reescribir un libro, ¿sí me entiendes? Eso es lo que pienso de, de, del blanco sobre el blanco. Carlos, ¿crees que funcione ofrecer la obra en una tienda decorativa de un centro comercial o esas cosas? Eh, puede funcionar si tu obra precisamente es decorativa. Si tu obra decora bien, eh, sí sí puede funcionar. Pero, por ejemplo, si tú tratas temas como, por ejemplo, la depresión, que es un tema muy tratado en el arte, eh, dudo que, que, que una tienda de decoración Quiera, quiera comercializar tu obra. Y pues es lo que pienso yo. Eh, entonces, si tu obra es decorativa, claro, y, y de hecho deberías intentarlo. Deberías intentarlo. Eh, claro que sí, claro que sí. Aquí ya voy como sacando pelitos. Pelitos, pelitos, como, como en... ¿No? Como tratando de... de, de ya como esto es otra vez, ya esto es un león, son pelos largos, entonces yo lo que trato de hacer es pinceladas largas. Ya lo que quiero hacer es como tratar de quitar ese vacío plano que hice en un inicio, ese fondo plano, y llenarlo ya un poco más de, 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 de textura. Pero estos son todavía bloques de colores. Todavía no estoy como haciendo detalle pelo por pelo, no. Ya aquí simplemente estoy viendo la dirección de los pelos y el, y el, y el color que veo que tiene en la zona. El color que veo que tiene en la zona. ¿Todavía no me preocupó por, por los pelitos así solitos más detallados? No, todavía no. Todavía no es el momento. Entonces, yo por acá, ¿sí ven? Voy haciendo. Esto es capa por capa por capa de pelito. Capa por capa por capa de pelitos. Eh, ¿Por qué la mandíbula inferior de tu león parece que te ha salido torcida? Eh, no sé. Puede que, porque, porque la mandíbula inferior del león en el referente también está un poco torcida, la verdad. Está un poco torcida. Y de pronto, porque todavía no he hecho esto de acá abajo, ves la línea como un poco extraña. Toca todavía hacerle un poquito más de trabajo ahí, que eso todavía no lo he tocado. Entonces, vamos a ver si después se arregla. Hola, ¿qué más? Bautista, ¿cómo estás? Siento que estoy leyendo estos mensajes y me los escribieron hace rato, perdón. Espero que sigas por aquí, Bautista, y te mando un saludo. Alma. Pienso lo mismo, me pasa que con los picos emocionales me llegan las imágenes que luego intento sacar de mi cabeza. Claro, alma, a veces nosotros nos sentimos mejor que que, que, que otros días. Y eso no lo podemos controlar nosotros. Eso, eso, eso va más allá de nosotros. Que obviamente eh, debemos procurar sentirnos bien. Hombre, para mí, pues eso es la vida, ¿no? Eso es la vida misma. Sentirse bien. Sentirse bien, sentirse, sentirse feliz. Si tú no te estás sintiendo feliz, hay algo que estás haciendo mal. Hay algo que estás haciendo mal en el general de tu vida y, te, y, debes, y debes buscar cambios. No significa que todo el tiempo estemos felices. Si quisiéramos, si buscáramos la felicidad completa, nos estancaríamos y viviríamos en depresión porque no la, no la encontraríamos simplemente. Así de simple. Entonces nosotros tenemos que ir en el flow de los picos emocionales, pero siempre en pro de encontrar la felicidad. Siento yo que eso es lo que debemos tratar de hacer nosotros en la vida. Aquí ya les estoy hablando caca, literalmente, porque yo no soy ningún psicólogo, ni soy ningún psiquiatra, ni soy nadie para decirles esto, pero por lo menos así vivo yo. Por lo menos así vivo yo. Aquí tiene un poco de blanco. Por acá también tiene un poco de. De blanquito. Eh, Pinterest me encanta, Carlos. Pinterest es una herramienta espectacular. Amigos, Pinterest es una maravilla, es una fantasía. Que, que sí, que todo el mundo jode, ah, sacaste tu, tu obra o tu referencia de Pinterest. ¿Sí? ¿Y tienes una mejor página para sacar las referencias? Pues dímela. ¿Tienes una mejor página donde eh, buscar inspiración? Dímela. Dímela. Y la discutimos. Pero Pinterest es muy buena, es muy, muy buena. Es una maravilla. Es, es Para mí, de, es que no sé si Pinterest. Es, sé que es una red social, pero no sé si es como la red social que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero es una maravilla. Entonces, si tuviera que llamar a la red social, para mí sería la mejor de todas. No, y YouTube, no, YouTube me encanta. A mí, YouTube, yo soy espectador de YouTube, pero mal. O sea, yo miro YouTube todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, yo tengo en mi celular, a mí me aparece el tiempo en pantalla y son como las horas de las horas de las horas, todo porque veo mucho YouTube. Y a veces lo dejo aquí al lado y mientras hago mis cosas, dejo un videito, veo, veo, eh, escucho, perdón, a, a, a los creadores que me gustan de YouTube y ya está. Por eso tengo un tiempo en pantalla como infinito. Infinito. Y por acá también tiene, como por este lado, tiene unos pelitos así como claritos. Y por el lado acá también. Amigos, esto no es lo que yo acostumbro. O sea, yo normalmente hago, hago la pintura más en orden. Pero pues quiero que, que, que si sí, como avanzar en la totalidad de la pintura un poquito, irla haciendo como toda. Para que, para que se vea mejor desde un inicio, para que se vea un poquito mejor desde un inicio. Me parece que es como más interesante ver el progreso ya desde algo un poco más sólido que, que ir viendo manchas ahí como medio irregulares todo el tiempo. ¿ok? Entonces por eso estoy haciendo de esta manera. Que igualmente, la, la, o sea, todo se puede llegar desde cualquier manera, completamente, o sea, no hay un camino escrito para la pintura. No hay un camino escrito para la pintura. Eh, Yo pinto animales o bodegones, sí, no sé qué pintar. Ahí van, ahí van surgiendo ideas, aunque como apenas estoy aprendiendo, no hago muchas composiciones. Quizás cuando domine y tenga definido mi arte lo haré. Muy bien, o sea, realmente esos espacios, por ejemplo, eh, para, para uno pintar cosas que de pronto son más eh, menos, menos agresivas, menos eh, eh, ansiosas, ¿no? que nos causen menos ansiedad. Siento que es bueno, es bueno darse esos espacios, ¿no? De pronto tú dejar de pintar algo que, que te está moliendo la cabeza y empezar a pintar, no sé, eh, un cubo. Un cubo. Y voy a hacer bien el cubo, voy a hacer. Se me perdió mi pincel. Otra vez. Sé que está aquí mi pincel. ¿O no? Bueno. Se me perdió la cabeza, la cabeza de otro pincelito, pero bueno, sigamos con este. Vale. Eh, entonces, sí, a veces es, es bueno alejarse de los proyectos que son tan ambiciosos y empezar con nuevos proyectos más, más, más relajantes. Claro. Sí, 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 claro que sí. Eh, en realidad, la inspiración es una falacia que no existe. La denominación correcta es motivación. Y esta no podemos perderla nunca. Siempre tenemos que estar motivados. Eh, Sí, estoy de acuerdo contigo en ciertos aspectos, pero en otros no. Mira que yo antes también era los que decía que la inspiración no existía, y últimamente me he ido dando cuenta de que tal vez sí existe la inspiración. Lo que pasa es que eh, la motivación, por ejemplo, la motivación es lo que nos hace trabajar todos los días. La motivación es la que nos hace, ni siquiera, ni siquiera, la motivación es una, es, es un, como, como un rush de energía, como un, 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 ¿cómo se llama? Como una inyección de adrenalina que nos hace terminar nuestros proyectos de una manera muchísimo más alegre, más alegre, o abordarlos por lo menos. No siempre estamos motivados, no siempre estamos motivados. Por eso es que si tú te vas en este momento a alguien, a un coach de deporte, a alguien que, que esté metido en el tema, te va a decir, la solución no es encontrar motivación, la solución es formar una rutina, es ser capaz de ser no, no, no motivados, sino de ser constantes, de ser, ¿cómo es, ¿cómo es la palabra? La palabra es, no sé, responsables, ¿no? Responsables, capaces de, 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 de seguir una rutina de manera juiciosa, porque la motivación a veces no existe. Entonces, el que quiere que le vaya en el, en el ejercicio, en, en, en haciendo deporte o qué sé yo, es una persona que, que tiene que saber que hay días que no se va a levantar con ganas de ir a hacer ejercicio. Pero aún así, se para y lo hace. Constante, la, eh, no, es ser constante. Bueno, el arte no es tan así. El arte no es tan así. Tú no te, el problema es que tú no te puedes obligar a hacer arte. Ese es el gran problema. El problema es que eh, tú te puedes obligar a trabajar en el arte, pero no te puedes obligar a tener una buena idea. Entonces, por eso los gimnasios. Eh, están preparados para atenderte en el momento que sea y, 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 y que tú vayas según lo que, lo que sea tu rutina. ¿Sí me entiendes? Como, como, no sé si me explico. Pero en los sitios creativos, por ejemplo, no sé si han visto ustedes los, los, las oficinas de Google que tienen esas, que tienen como como rodaderos y tienen como brincabrincas y, y, y PlayStation y todas estas cosas. Pues es en pro de que llegue ese pensamiento creativo que si quieres le llamas inspiración, o si quieres le llamas pensamiento creativo, o si quieres le llamas idea. El caso es que no siempre llega en, to, en, en, en el momento en que queremos. Lo importante es ya tener una serie de ideas establecidas para cuando nos llegue el momento de trabajar, ahí sí trabajemos sin excusas. Eso es lo que pienso yo por lo menos. No trabajemos sin excusas. Ahí es donde... Tampoco nos debemos dejar afectar de si estamos motivados o no, simplemente ser constantes en nuestro proyecto. Por lo menos eso pienso yo. Eso es lo que pienso yo. Eh, Se trabaja para no tener bloqueo artístico. Hay que ser conscientes de no perder las ideas porque están en todas partes. En mi opinión es un lujo aceptar ese bloqueo. Eh, de acuerdo, de acuerdo, sí. Tenemos que, ser, tenemos que ser, muy, muy, muy receptivos para cuando llegan esas, esas ideas. Ser conscientes y decir que, mmm, ser, sí, o sea, ser conscientes de, 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 que cualquier cosa puede ser una idea y que debemos dedicarle el tiempo para escribirla. Eso es lo que pienso yo, por lo menos. Eso es lo que pienso yo. Claro que sí. Yo escribo, o sea, cualquier pensamiento, por mínimo que sea, digamos, veo, veo en un póster publicitario una paleta de colores. Entonces anoto, pensar la posibilidad de hacer un cuadro con esta paleta de colores y, lo, y los anoto. Eso hago yo. Eh, o sea, tengo el blog de notas lleno, lleno de ese tipo de, de, de mensajitos. Lleno, pues, así, un montón. Un montón. Y eso, eso me parece que es lo que hace que, que yo ya tenga las ideas trabajadas y tenga las ideas pues ahí como fresquitas para, para, para la elaboración. Eh, lo del blog de notas es básicamente pintar para pintar, así lo veo yo. Dibujo mucho para luego tener una idea desde lo que siento que quiero mostrar en la obra. Tengo, me parece una muy buena idea, claro, producir. Uno empezar a producir de una manera constante y ahí... Ir sacando ideas me parece que es, que, es, que, es, que es un método bastante eficiente. Me parece que es un, te, es un, term, es un perdón, método eh, bastante correcto, por supuesto. Eh, oh, una ave en un champi bajo el agua. Ahí ya le di una idea. Yo te como cinco meses buscando qué pintar. Cosas como paisajes, al final estoy pintando otra cosa. Giselle, mmm, está bien que te quedes tu tiempo, que le dediques tu tiempo a, a, a ver qué pintas, pero pero cinco meses, eso yo creo que ya es ansiedad. Eso ya creo que es sobrepensar las cosas, Giselle. Lo siento, siento decírtelo, pero, pero es como, como que a veces y vamos al otro extremo vamos al otro extremo y, 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 y hacemos, sobrepensamos, nos quedamos mucho rumeando rum, las ideas. Pienso yo que, que eso es, eso es un, una condición que debemos evitar y debemos ser un poco más espontáneos, debemos ser un poco, un poco más seguros, eso, eso, es, eso es, a veces causa de inseguridad. Por ejemplo, este diseño del de, de león, seguramente la foto, muchos me puedan decir, ¿Por qué escogiste esa foto? ¿Puedes haber escogido otra foto que tenga tal cosa o, 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 o u otra, otra perspectiva? Es la que me gustó. No, creo que no necesito más argumento, la verdad. Creo que no necesito más argumento. Si no te gusta a ti la foto, por ejemplo, si no te gusta a ti la foto, eh, bueno, cuando tú pintes tu león, escoge otra foto. ¿Si me, si me hago entender? Y yo realmente aquí estoy sí. Por, por complacerlos a ustedes, eh, obviamente estoy aquí para mostrarles mi trabajo y que les guste y que lo, y que lo, lo disfruten, pero no puedo dejar que, que las personas decían sobre lo que yo quiero hacer. ¿Entienden lo que quiero decir? Eso hace parte de la seguridad y yo muestro mis cuadros con cierta seguridad. Yo pienso que son buenos. Si no pensara que son buenos, me daría más duro mostrarlos. Eh, como de manera tan seguida en las redes sociales. Eso pienso yo. Amigos, les cuento que... Ya me cansé. Yo creo que ya avanzamos bastante. Avanzamos un montón. Avanzamos un montón. Y tampoco quiero hacerlo como toda una sentada. Me parece que ya es un buen momento como para dejarlo un poco en proceso de descanso. El cuadro. Siento yo que ya, es, ya, ya puedo yo... Dejarlo descansar un poquito el cuadro y ya mañana verlo con unos mejores ojos. Miren, apenas, apenas ya me voy a ir, encuentro como cosas que tengo que hacerle y como encuentro la necesidad. Eso, es eso es pura ansiedad. De hecho, se los voy a poner de frente para que para que vean qué tal va. Espérense un momentico. Se los voy a poner como de frente. Aquí más o menos. Ahí va. Amigos, todavía falta un montón. O sea, créanme que falta un montón. Pero ya por lo menos parece un león. Ya por lo menos parece un león. La idea es que quede muy chévere. Quiero, quiero hacerlo bien detalladito, quiero hacerlo bonito. Esta es como ya, digamos que la primera capa de detalles. Aquí ya funciona como, como animal, como volumen, como... ¿Sí me entienden? Eh, ya aquí en adelante será irnos hacia el detalle Este león podría quedar así perfectamente Pero sí quiero meterle un poquito más de trabajo Y obviamente faltan los ojos Faltan los rayitos de los ojos, eso sí está claro Y quiero definir un poco más Bueno, no, un poco no Bastante más los pelitos Pero me parece que es un, un inicio sólido Me parece que es un inicio sólido Entonces eh, voy a leerlos quiero, quiero, quiero hablar con ustedes un ratico Y a ver qué, qué se cuentan y bueno, ya nos vamos despidiendo. Eh, al final, la pintura del león, aunque es figurativa y tal, también tiene abstracción. Lo bonito de la pintura, a lo mejor más expresionista, es que el detalle, de las pinceladas son abstracciones. Teo, claro, hay que, es que tenemos que aprender a definir términos. Y no es lo mismo arte abstracto que abstracción. El arte abstracto, como corriente estilística, tiene un concepto. La abstracción es tu poder pasar de una imagen compleja a una más simple. ¿Sí me entiendes? Son dos, difer son dos significados diferentes, igual que lo real y el realismo. Que lo real, digamos que una pintura eh, figurativa o mimética es una pintura que quiere, que quiere tener una semejanza con la realidad, ¿vale? Pero una pintura realista es más un tema eh, eh, literario, es más un tema... Eh, de concepto lo que quieres mostrar una realidad y no necesariamente es visual no puede ser por ejemplo una realidad eh, eh, social generalmente el, el realismo es social entonces ahí tú puedes ver por ejemplo Goya cómo hace pinturas tan crudas y que no son para nada en muchos de los casos no son para nada parecidas visualmente a la realidad pero están mostrando la crudeza de la realidad bueno es lo mismo con la abstracción el arte abstracto lo que está buscando es salirse de los parámetros de lo mimético, no está, está tratando de alejarse de la pintura figurativa y de la creación, digamos divina, en, 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 cierto, en cierta medida. ahora la abstracción es todo un proceso basándose de la realidad llegar a... Eh, y son dos cosas distintas en, en, en general, pero pues puede que pasen por el mismo proceso, sí. Pero si el concepto no es hacer nada que sea de intervención divina, solo humana, entonces ¿quién hizo a tal humano? Chécalo. Ahí entramos ya en una, en una paradoja muy brava en el tema de, de, lo, de lo de lo abstracto. Totalmente de acuerdo. Es un tema también filosófico, es un tema literario. Yo ahí tampoco me meto mucho. Yo aquí le estoy, estoy contando lo que absorbí, lo que de mi carrera. Pero tampoco soy el más, el más teórico del tema. ¿Sí me entiendes? En el en, en absoluto. Eh, cuando estaba en la universidad, dibujaba y pintaba a diario por gusto propio. Siempre quería crear. A los años me comenzó a dar pereza a hacerlo y comencé a hacerlo solamente por dinero. Bueno. Eh, ah, eh, teo... Perdón, perdón, perdón. Estoy, estoy, estoy desfasado. Estoy desfasado, estoy desfasado. Estoy desfasado. Espérense, espérense que me fui me fui hasta abajo eh, está bonito el león marbella muchísimas gracias muchas gracias me alegra mucho que te esté gustando eh, quiero como quitarme un poquito pero no si no no alcanzo a leer más por acá más por acá y voy a tirar esto por acá aquí más o menos eh, está quedando muy bien Miriam muchísimas gracias checa la frase del día en el flow de los picos emocionales, exactamente. El flow de los picos emocionales. Las olas emocionales hay que saber sorfearlas. Ese es la, la, el propósito de, 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 de toda esta maravilla que llamamos vida. ¿Es que te interesa ¿Es todo ello? Exactamente. Exactamente. Ojalá puedas pintar una pareja de picaflores y flores pronto. Sería precioso. Eh, tengo un cuadro pintando, pintando picaflores, Miriam, no sé si lo viste, no sé si lo viste. Búscalo por, por mi canal que seguramente te va a gustar. Está en tu mano, Juana, eh, está en mi mano el otro, pero creo que aquí tengo un pincel con, sin cabeza. Creo. Bueno, ya me confundí, ya, o sea, puede que sí este, este hubiera estado en mi mano, lo siento. <laughs> Motivados para perseverar en crear. De acuerdo, Ancaís. Totalmente de acuerdo. Miriam, muchísimas gracias por compartir tus obras de arte. Saludos desde Perú, Arequipa. Miriam, me emociona mucho que me vean desde por allá. Me emociona, de verdad, me emociona muchísimo cuando me dicen desde dónde me ven y no me lo creo. O sea, yo siento que a mí solamente me están viendo mis vecinos. Me están viendo mis vecinos, mi mamá y mi, y mi, y mi tía. Me están viendo en este momento. Pero no, resulta que es de todo el mundo. Entonces me emociona muchísimo que me digan, no, te estoy viendo desde desde la Patagonia o te estoy viendo desde Ciudad de México o te estoy viendo desde España, para mí eso es una mara, o sea, es, es hermoso, es hermoso. Eh, me despido, Wow García, gracias por tu tiempo y compartir tus conocimientos. Edwin, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Esa pintura está a 10, Teo, muchísimas gracias, de verdad, de verdad que muchísimas gracias, tú siempre aquí, activo, activo y, y, y con buenos comentarios, de verdad que te lo agradezco mucho, Teo. Elvis, cuando estaba en la universidad dibujaba y pintaba, ahí sí ya, ya me actualicé un poquito, eh, por gusto propio siempre quería crear, a los años me comenzó a dar pereza a hacerlo y comencé a hacerlo solamente por dinero. Pues Elvis, realmente si te, o sea, si te sirve como negocio y si, y si tienes clientes, maravilloso, maravilloso. Y si lo disfrutas, pues todavía más maravilloso, de verdad que sí. Stephanie, estuvo genial la charla de hoy y la pintura está quedando brutal. Stephanie, muchísimas gracias, como siempre. Tú siempre tan bonita por acá con todos esos aportes tan chéveres. De verdad, no lo digo de manera. A veces yo soy, yo soy muy irónico. Yo En, mi, en mi, mi discurso es muy irónico. Pero de verdad, cuando yo les digo estas cosas a ustedes es, es, es muy en serio. De verdad que me encantan siempre, siempre verte por ahí por el chat, Stephanie. De verdad que sí. Me encanta el León Marbella. Qué bueno que te guste. Angie, un saludito. Angie. Estuvo divertido en la charla de hoy. Gracias por leernos. Cuídate mucho. Ne, es un placer. Gracias a ustedes por estar aquí, de verdad. De verdad que muchísimas gracias. Juan Sábala, saludos, Carlos. Espero y te quede excelente. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Juan. De verdad que sí. Me alegra que hayas estado por aquí. Me alegra que tu opinión sea esa, que está quedando chévere. Eh, Mae, va genial. Súper el avance. Gracias, Mae, siempre por aquí. Tú tan pendiente y gracias. Yo también estoy muy contento con el resultado hasta ahora. Eh, gracias por sus aportes, Ana. De verdad que para mí es literalmente de agradecerlos, de agradecerles a ustedes. Entre los reales veo un personaje pelón y cachetón, riéndose como la lengua afuera. ¿Lo puedes ver, Carlos? Ajá, sí. Como que está es la lengua, ¿no? Está es la nariz y estos son los ojitos. Sí. Sí, sí, sí. Claro, lo veo muy bien. Ahora no puedo dejar de verlo. Sí, 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 claro. Esta es la lengua que está saliendo. Esta es la boquita. Esta, estos son los cachetes. La, la, la nariz, los ojitos y una ceja solamente. Claro, ya ahora no. Ahora, ah. ahora como nos vamos a quitar eso encima. Pero, pero no está tan mal, porque aquí en el referente también medio lo veo, ese mismo personaje. Eso es muy bueno para hacer proporciones, madre. De verdad que sí. Es muy bueno encontrar ese tipo de, 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 de elementos dentro de la obra. Eso te ayuda a ver si te está quedando bien o no. Realmente, qué, qué interesante, pero tienes toda la razón. Mi, gracias por tantas enseñanzas. Saludos desde Panamá. Angie, un saludo para ti. Me encanta Panamá. Panamá sí que lo he visitado. Me encanta. Me parece espectacular Panamá. Eh, bueno, ojalá ir pronto. Tengo un amigo que, que tiene la familia por allá y espero que nos vayamos todos eh, una, una, por lo menos una semanita para allá, para Panamá. ¡Qué rico! Eh, Ancaís, yo desde Alicante, Mediterráneo. ¡Qué rico ir también por allá! Te lo juro que es un sueño irme para España en algún momento. Te lo juro, me encantaría, me encantaría. O sea, eh, eh, es un país que amo. En eh, eh, México también, Argentina. Es que a mí... Oh, a mí el tema de, de, de viajar a este tipo de países me parece una fantasía. Lo que pasa es que no he tenido ni tiempo, ni obviamente... Eh, cuando yo pueda dejar el trabajo botado y tener la plata para irme a viajar, me lo pongo a hacer. Pero por ahora, pues es complicado. Teo, con gusto. Gracias a usted, profe. Gracias a ti, Teo. Eh, Alma, me gustó mucho el proceso de inicio y la charla excelente. Saludos desde Mazatlán, México. Ay, Monsaludito, para ti. Me alegra muchísimo que estés por acá. De verdad, eh, te mando un beso. Me alegra que te, haga, que te haya gustado. Y, eh, y bueno, ojalá, ojalá sigan todos pendientes pues del proceso. Eh, Nelson, pintando fondos me va mal porque me queda todo parchado, nunca en un solo tono. ¿Sabes qué puedo hacer para ello? Nelson, yo te doy dos consejos. Eh, yo, yo utilizo esto, o sea, yo utilizo esto. Que no, 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 obviamente, no es algo que yo le diga a todo el mundo que use porque sé que no todo el mundo tiene la posibilidad de tenerlo. Esto es una pistola, digamos, de pintura. Aquí yo meto la pintura y así hice el fondo para que quedara tan planito, ¿vale? Pero si tú no tienes la posibilidad de tener esto, porque además esto no es solamente la pintura, sino que es un compresor, ni el verrajo está allá, que ni se los prendo. De hecho, quería hacer el fondo en vivo, pero suena tan duro que les voy a dañar los oídos. Entonces, ni se los prendo. Yo uso esto, pero, pero si quieres que los, los, los fondos queden planos, a, digamos que con una inversión más realista utilizar aerosoles utilizar aerosoles mira por ejemplo este color gastas muy poco realmente gastas muy poco y eh, te queda mira así super planito como está como está esta esculturita que tengo yo aquí mira o acá acá Aquí medio GB. Bueno, aquí más o menos. Bueno, aerosol. Aerosol ayuda mucho. Y si no es aerosol, de pronto es mejor que con brocha pintar con rodillo. Para los, los, los fondos que son así, que quieres que, que te queden planos, planos, planos. Eh, 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 Nelson. Saludos desde Monterrey, México. Juan. Eh, un saludo para ti. Monterrey también me han dicho que es muy chévere. A mí en México, a mí en México, no sé qué ustedes piensen, ¿qué piensan ustedes? Pero a mí me han recomendado tres sitios. Me han recomendado, obviamente, pues la ciudad de México. Me han dicho que es muy chévere, que es muy cultural, que tengo que visitarla. Me han recomendado Monterrey en el norte, si no estoy mal, y me han recomendado mucho Guadalajara. Que normalmente el sitio más típico para ir a México, por lo menos desde acá de Colombia, es Cancún. Porque es como, lo, no sé si es lo más comercial, más turístico, pero, pero me han recomendado esos tres sitios y me encantaría conocer esos tres sitios, me fascinaría. Eh, wow, ¿qué nos recomiendas a los que estamos comenzando a vender? Gracias, Wilker, lo que les recomiendo a ustedes, de hecho, les voy a comentar, hoy hice una entrevista con un, con un compañero eh, artista, por lo menos entusiasta del arte. Les voy a, a, a mandar el link cuando ya esté todo listo. Nos entrevistaron a mí y les digo una cosa. Por lo que yo veo, yo fui el artista más chimbo por decirlo de alguna manera que entrevistó este señor. Entrevistó unos artistas que son fantásticos y entonces el, el, el propósito de la, de la entrevista era que nosotros, los artistas que estábamos moviéndonos en las redes, diéramos como, como nuestra perspectiva sobre cómo ganar dinero en las redes sociales y en el Internet en general. Entonces, esa entrevista se las, se las estaré mostrando cuando salga. Por supuesto que sí quiero que todos vayan y, y la vean, que seguramente les va a servir mucho, no solamente por mi perspectiva, sino por la perspectiva de los otros artistas que son top, son top, top, top. Entonces, eh, el consejo, Wilker, que te doy para empezar a vender es que no te frustres, porque muchas veces los cuadros que haces... Pues los haces con mucho cariño, con mucho amor, pero no te los compran, ya sea porque no, 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 no hay demanda, la gente de pronto no tiene plata o la gente de pronto no le gustó, y eso es muy normal. A mí me ha pasado, o sea, yo acá tengo un poco de cuadros colgados que no he vendido. Eso pasa un montón, eso pasa muchísimo. Entonces que no te, no te frustres, siempre va a haber clientes para todos los cuadros. Lo que pasa es que no ha llegado. Y mientras llega el cliente... Tú puedes sacarle más jugo a ese cuadro estando en tu taller o en tu casa. Puedes, no sé, sacar impresiones, puedes eh, montarlo en, en tus redes sociales para promocionar tu obra. Puedes, eh, mejor dicho, hacer mil cosas de esos cuadros, eh, digamos, como método alternativo para ganar dinero, más que venderlo solamente. Eso es lo que te recomiendo. Eh, Giselle, ¿cuánto... Medía el cuadro más grande que pintaste. El cuadro más grande que pinté era de 2 metros 30 de ancho por 1 metro 80 de alto, que es lo que, lo que mido yo. O sea, era bien grande. Era bien grande. Eso era casi un mural. Eh, está quedando una chimba. Me motiva mucho a pintar y a arriesgarme a más cosas. Eh, Tomás, me alegra un montón. Me alegra un montón que te guste. De verdad. De verdad. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y espero que te arriesgues, por supuesto, a pintar muchísimas más cosas. María de Jesús. Eh, María de Jesús. Maravilla Ramos, se va mirando genial, me alegra mucho que te guste María, me alegra un montón, gracias por estar por aquí, gracias por pasarte. Magali Hernández está quedando muy bien, eh, me gusta la dinámica y al final siempre aprendemos algo de teoría, se agradece mucho. Esa es mi idea, amigos, o sea, que yo pueda pintar mi cuadro tranquilamente, que este es mi trabajo, este es mi trabajo realmente, eh, pintar el cuadro y de paso poderles enseñar a ustedes y mostrarles cómo, mostrarles cómo es mi proceso. Se si aprenden. Eh, eh, estamos ganando todos estamos ganando todos definitivamente eh, ¿qué opinas del doctor Soriano y su pintura y su pintura de claro oscuro? Ancaís perdón mmm, quedo pendiente en buscarlo porque no sé quién es el doctor Soriano no sé quién es de pronto me estás escorchando y estoy quedando aquí re mal pero eh, te, lo, te, lo, te lo debo te lo debo te, te debo mi perspectiva de ahí Giselle, que os revien, salud desde Rusia. No, mentira, desde Argentina. Un, un saludito, Giselle. Por allá estaré tarde que temprano. Elvis Braus, también soy de Mazatlán. Qué chido que haya alguien más aquí en el chat. Me alegra, me alegra. Por favor, relaciónense entre ustedes. Sean amigos, por favor. Sean amiguitos entre todos, ¿sí? Háblense, quiéranse entre todos. Eh, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Qué bueno, qué, qué, qué alegría tener... Gente de todos lados. Vivo en olas altas. Ok. En olas altas. Para que se pongan ahí en contacto. Eh, sí, lo encontré. Vale, Guau. Wow, muchas gracias, Nelson. Gracias a ti por estar aquí. Eh, hermano, en México te recomiendo mucho... No, no voy a leerlo, Carlos Andrés, porque sé que me puedes estar jodiendo la vida. O sea, dejémoslo... Dejemos, Carlos Andrés... Eh, nuestras conversaciones para, digamos que para un ambiente más privado. Sí, es un amigo mío que estoy seguro que entró aquí para decirme, por ejemplo, eh, saludos a mi prima que vive en Lomas. ¿Sí entienden? Como para joderme la vida, para arruinarme la carrera. Entonces, Andresito, te amo, te mando un abrazo. San Miguel de Allende, bueno, San Miguel de Allende, amigos, ¿me está jodiendo o es verdad? O sea, porque otra persona se lo creería 100%, pero a este, este es un cochinote. San Miguel de Allende es una ciudad en México, es muy turístico. Ok, listo. Listo, perfecto. Allá estaré. ¿Vamos o qué, Andrés? ¿Vamos? ¿Cuándo vamos? Si sí existe San Miguel, perfecto. Eh, ya ven a México te lleva los mejores highlights, perfecto. Por allá estaré para que me presenten todo y me den de comer y me pongan a pasear. Qué rico. Eh, yo cuando pinté un fondo mezclé un color, pero después se me terminó y no puedo llegar de nuevo a ese color principal. Al final lo cambié por otro color. Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Entonces para, o sea, mezclemos un poquito más, mezclemos un poquito más del que necesitamos. De verdad. Yo aquí no tengo problema y si tengo que pintar, pues vuelvo a pintar porque ya es sacado del tubo, ¿no? Sacado de aquí, no, 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 o sea, no tengo que volver a mezclar, no, entonces, todo bien. Vamos firme, listo, vamos para allá, vamos para allá. ¿Puedo ir al baño, Giselle? No puedes ir al baño, no puedes ir al baño, lo siento, lo siento, pero es caca, no ha acabado, no ha acabado, apenas suena el timbre, puedes ir al baño si quieres, pero todavía no. Eh, si es verdad, si existe, es turístico, ok. Allá iremos muchachos, nos estaremos viendo. Giselle, ya puedes irte al baño, puedes ir al baño, todos pueden ir a comer. Acá en Monterrey te invito a carnita asada con una cervecita, con unas chevechitas. <laughs> Qué rico, soy fiel amante de la carne asada y de las chevecitas, por supuesto que sí. Aman, oh, ya me hice. No, Giselle, Giselle. ¿Puedo ir a la cafetería? Ya puedes ir a la cafetería. Giselle, lo siento si te hiciste encima. Eh, eh, son cosas que pasan, ¿vale? Son cosas que pasan. Eh, son, son riesgos que tenemos que tomar cuando estamos estudiando. Y no todos los momentos son para ir al baño, ¿vale? No todos los momentos. De haber pensado eso antes de, de, de haber tomado tanta, tanta gaseosa, ¿ok? Ya nos tienes tan mal catalogados a los mexicanos con su lenguaje, David. Eso nunca lo voy a... Nunca lo voy a, 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 a ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Eh, o sea, eso lo tengo claro. El lenguaje de los mexicanos yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro. Sé que son cochinotes. Sé que son cochinotes, cochinotes mis amigos mexicanos. Y que les gusta mucho el tema de, del doble sentido. Eso lo tengo claro. Pero eso no es algo malo. No quiere decir que eso es algo malo. Me parece muy divertido, me parece muy chévere. De verdad, lo que pasa es que los leo con cuidado, ¿vale? Los leo con cuidado. Como que leo en voz baja y después sí leo en voz alta. Como con mi amigo Andrés. ¿Cuándo ha sido el mayor tiempo que has invertido en una obra? Amigo, yo hice una vez un cuadro, ¿has visto el que tengo de Heisenberg, el de, el de Breaking Bad? Ese me mole como literalmente un año haciéndolo. Lo que pasa es que lo cogía de a poquitos, pero como también estaba empezando, como que me equivocaba mucho. Y, y, y me tocaba corregir, pero literalmente me demoré un año completo en hacer ese cuadro. Eh, creo que lo empecé en el 2003 y lo terminé en el 2014. El inicio del 2003 y lo terminé en el 2014. Ese es el que más tiempo he invertido. Y es un dibujo, es un dibujo. Lo que pasa es que es un dibujo. Yo estaba empezando y obviamente quería como ponerme a prueba. Eh, no sé si, si lo hayan visto, yo creo que lo tengo por acá abajo en mi Instagram. Se los voy a mostrar. Eh, mírenlo. Ese fue como el primer cuadro así como bien definido que hice. Esto es en lápiz. Esto es lápiz. Y lo hice en el, efectivamente, 2014. Esa era mi firma. Me tiré el cuadro con esa firma. ¿Qué firma tan horrorosa y re mal colocada. Pero este es el cuadro. Que más tiempo me ha tomado, yo creo. Eh, profe, yo sigo pintando. La verdad, tomé una pausa, pero no quité el directo. Eso es lo importante. Para ir a comer, pero ya estoy de vuelta y me quedaré una hora más para compensar el tiempo. Bueno, amigos, si quieren ir de pronto pueden irse por algo de comer, siempre y cuando no se salgan de del directo, por supuesto, y, y, y vean los anuncios. San Miguel de Allende, que aproximadamente una hora de Guanajuato, que es donde yo vivo. Saludos, Master. Hoy me la pasé de incógnito, de in, incógnito, pero sí estuve en clase. David aprecio mucho, mucho, mucho tu presencia por acá, de verdad, de verdad, de verdad, me alegra que estés por acá, me alegran tus comentarios, me gusta muchísimo tu humor y, y sabes que es un placer tenerte por acá, David. Sí, claro, eh, es uno como blanco y negro, exacto, Uf, bastante, muy bacano ese cuadro, sí, amigo, ese, ese es de los que más me gusta y te digo que no sé dónde está, tengo que buscarlo porque no sé dónde está. Yo ya, me comí, yo ya comí en clase, profe, María, no pasa nada, te lo perdono por hoy, ¿vale? Te lo perdono por hoy. Muchachos, mis queridos amigos, eh, muchas gracias por estar aquí, los quiero mucho, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido algo y espero que lo hayan pasado rico conmigo. Nos vemos mañana a la misma hora, mañana sí empezamos a las 2 en puntico, puntuales, los quiero ver. Eh, y nada, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Eh, nos vamos, nos vemos mañana. Les mando muchísimos besos a todos y... Eh, y que tengan una feliz noche, ¿vale? Chao, Andresito, te quiero. Un saludo para ti.